Transformers edición limitada. Transformers edición limitada. Qué calidad, ¿eh? Sea tan bárbaro, ¿eh? Gente, muchísimas gracias una vez más, saludarlos a cada uno de ustedes, damas y caballeros que nos acompañan cada sábado en estas ediciones Transformiles de Transformers, edición limitada, valga la redundancia, aquí por la página oficial de Transformers, edición limitada y ligada también a nuestra página de nuestra amada comunidad Transformers Costa Rica oficial, gente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se vayan conectando a esta edición de hoy, sábado 14 de agosto de 2021, que este servidor, don Randall Brenner, le saluda una vez más para hablar de lo que nos gusta, el plástico transformable. Hoy también en compañía de mi gran amigo y compañero, don Alex, está Scream, y viene también el invitado especial de hoy, que es nada más y nada menos que el Cali, Colombia. Los tres dispuestos a ofrecerles un buen rato de conversona de plástico transformable. Don Alex, está Scream. Caballero, ¿cómo me le va? Ve qué lindo, me dejé el nombre del otro lado. Ay, suave, voy a cambiarlo. Ah, bueno, es que Alex en el día es Alex y en la noche es Yolanda. Ahí está el Cali Colombia. ¿Qué se dice, Cali Colombia? ¿Todo bien, Chopi? Sí, gracias a Dios, ma. Aquí vamos, ma. Cali, muchísimas gracias por estar con nosotros también el día de hoy, mi hermanito. Nombres a ustedes por la invitación. Calidad, ilustre, calidad. Ilustre Titán, ¿cómo le va? Qué par de pintas me acompañan hoy. Pero bueno, gente, ahorita vamos a entrar después con Cali Colombia y con nuestro buen amigo don Alex Tanscreen, que nuevamente le doy agradecimiento a Alex, que ha estado detrás de toda la logística de estos enlaces en vivos. Esto es más que todo para conmemorar ya casi los 100 programas de Transforma Edición Limitada. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y posteriormente, recuerden que el mes de septiembre tenemos también el programa de segundo aniversario de Transformers Edición Limitada, que la verdad que es un logro increíble, ¿eh? También Cali, Cali también, porque sí, pero igual con la ayuda de todos, ¿verdad? Cali también, que ha sido pieza importante en Transforma Edición Limitada, Tienda Tico Prime, y sobre todo también en casi ya dos décadas, creo, Cali Colombia, que ha estado metiéndole candela al amor del plástico transformable. Yo creo que ha estado con todos nosotros, ¿verdad? Cali Colombia, durante casi ya dos décadas, ¿verdad? Cali Colombia, como desde el 2000, vos coleccionás desde el 2000, ¿verdad? Más o menos. Un poquitito más, desde el 2005. Desde el 2005. No, 2004. Desde 2004. 17 años, mae. Increíble, ¿eh? Correcto. Pero bueno, en el 2004, bueno, se andaba tomando guaro, mae. ¿Qué iba a pasar a mí? Yo también, ay, nada más que gastaba en esto ahora también. Hijo de puta, ¿eh? Pero bueno, hey, no hay nada, Cali Colombia, calidad, mi hermanito. Don Alex, ¿tiene algún comentario usted antes de dar las noticias de la semana? Yo solo quiero recordarle a la más grandiosa figura que hay, mae. Ah, sea tan bárbaro. No hay figura jamás hecha en esta galaxia, esta dimensión. Es que Costa Rica no, hasta en 2019 vio Costa Rica la mejor figura jamás hecha, creada hasta en la historia de la humanidad, como el MP44. Puta madre, eso sí es cierto, madre. Madre, es tu gemelo, ¿eh? ese fue tu gemelo. Ya, sí, porque ahí ese tiene más pelo. No, es que, mae, me fui a cortar las putas, ¿no? Me dice la muchacha, don Randall, ¿y cuál las putas? No, pues, huele, la madre, me dejó coco, weón. Más fresquito, mae. Ya, ¿qué se dice Cali Colombia? Hello. Anda cenando, dice Cali Colombia. Correcto. Bueno, don Alex Tascreen y gente que nos ve, muchísimas gracias a todos los que se van conectando. Ya casi don Alex me pasa los mensajitos de todos ustedes, y antes de dar los saludos correspondientes que hacemos con mucho cariño por la transmisión de Transformación Limitada, desearle un gran día, desearles muchas felicidades a todas las mamás, nuestras mamás, los que la tenemos, nuestras esposas, nuestras novias, en fin, a todas por igual, desearle de parte de Randall Brenes y Transforma Edición Limitada y los colaboradores de Transforma Edición Limitada un feliz Día de las Madres 2021 con muchas bendiciones
y que el Señor Todopoderoso pues tenga muchas cosas buenas para todas ellas y todos nosotros también. Así que un gran abrazo y muchas felicidades a las mamás de Costa Rica, de nuestro país, y también todas las mamás de habla hispana y que nos ven siempre por estas transmisiones transfamiliares y por qué no también en habla anglo, porque yo sé que de varios países, en Estados Unidos, por ejemplo, también por Inglaterra, que nos han visto en Rusia también, pues un saludo fraternal a todos ellas también. Don Alistair Scream, páseme los Dígame. mensajitos. Vamos A a ver si, esperar. si ya han mandado algo ahí los chamacos. Dice Don Michael Esteban Retana. Saludos, buenas noches. Michael, placer tenerte en sintonía, mi hermanito. Calidad como siempre, ah, de viejo. Está bárbaro. Juanca Guzmán, el terror de las rifas. Buenas noches, Alex Randall y Cali, pura vida. Joaquita, placer tenerlo en sintonía, mi hermanito. Y no es por agua, Joaquita, pero ya Don Alex si le puso la firma a ese escorpo, nomás. Se fue con todo, Juanca Guzmán. Ben Luisano, buenas noches, Randall, Alex y Cali, claro, y para todos los compas que están pegados a la transmisión. Ben, muchísimas gracias, mi hermanito. Gracias por estar también en sintonía en Transformers Edición Limitada. Muchísimas gracias. Johnny Rodríguez, saludos, don Randall Prendes, don Alex y don Cali, ya en sintonía del excelente programa de los sábados. Muchas gracias, Johnny. Pues estarte en sintonía, mi hermanito. Un saludo y un abrazo a toda su familia también, mi hermano. Muchísimas gracias. Michael Chinchilla. Saludos, don Randall. Fue un éxito la presentación de la U. Sumamente agradecido, mi hermano. Bueno, qué dicha, mi hermanito Michael. Jay, ¿no? Un granito de arena ahí y lo que yo pueda ayudar, con mucho gusto, mi hermano. Para eso estamos. Me parece excelente. ¿Sabes qué? Vale, así. Méndamele un aplauso ahí a la presentación de la U de ese viejo. Voy. Voy. Tan bárbaro, ¿ah? ¿Eh? Leonardo Ulate, saludos, saludos. Don Leonardo, placer tenerlo en sintonía, mi hermanito. Espero que Unas grandes podamos. felicitaciones por la adquisición del Omega Supreme al caballero. Tanto que lo deseó, ya lo tiene en sus manos. Exactamente, exactamente. Pero primero se ponen las repisas y después se compran las figuras, weón. Tan bárbaro, O sea, weón. entonces me la estás aplicando a mí también, porque hey, yo compro las figuras y no tengo ni siquiera el cuarto grande necesario. No, es que vos estás perdonado, Alistair Scream, porque todavía te falta el cubil tuyo, ¿ah? Este huevón ya lo tiene, ya, entonces ahí, una con otra, weón. No, pero hey, me alegra mucho porque el chiquillo tenía ganas de ese hijo de mi hermano Omega Supreme, ¿verdad? Dios Correcto. puta. Pero bueno, dice Ronnie Víquez Campos, dice, buenas noches, Randall, Alex y Cari y a todos los conectados desde la abuela. Ronnie, presente en sintonía, mi hermanito. Tenga cuidado con ese Thomas de Fausto. Ahora esas carambadas no pueden ni ver ni tocar, weón. Sí, cierto. Tan bárbaro. Ahora, más adelante les vamos a comentar por qué. Roy Umaña Castillo, buenas noches desde la Liga, Liga. Don Roy, placer tenerlo en sintonía, mi hermanito. Este viejo lo patrocina nada más y no menos que la compañía de los dos palos, que espero, don Roy, futuro a estos servidores que tiene aquí presentes, ¿verdad? Una de esas de lecheras con natilla, con sal. Sí, porque. Yo soy fino, sin sal no me ponga nada, güey. Bueno, pero con un yogur calidad. No perdés, no perdés, Bueno, que eso, ¿cómo se llama ese yogur, Dugan? Es que trae chocolate, trae qué bueno, almendra. sí. Yo creo que valen como 2 tejas y media, ¿eh? O 150 pesos, algo así. ¿De hace cuántos años? No, hombre, Son ya de son, los chiquiticos de aquí el Abre Fácil, güey. No, no, no son por de el, los besos de litro, no, 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 que yo me acuerde, ya esos andan por sus más de 5 tejas, yo creo. Ah, es que, weón, es que vos compras en, ¿cómo se llama? En estos de AM, de No, 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 automercado, weón, yo que suben como 3 veces la vara. no, no, el problema es que el chinito aquí al frente se cobra muy caro, mae. Ah, no, chino, no se puede, mae. Es guarte, chino. Nada, igual está screen, un paquete de café. Que nosotros compramos aquí, que es el Rey, café ese sangre toro, el de los ticos, güey. En el chino vale 2.500 colones, un paquete de medio kilo. Y en el palí, 1.750. Y a veces hay promo, 2 por 3.000 colones, madre. Casi 1.000 pesos de diferencia, igual estás. De sí, Muy es que caro el así chino, son. güey. El guarde, ¿ah?
Dice don Víctor, Brent Spears, dice, buenas noches, don Randall y compas, saludos desde un lluvioso Moncho. Don Víctor, placer tenerlo en sintonía, mi hermanito. Sí, aquí en Cartago está aguacero pelado también. Y aquí también, así que... El trofeo está lloviendo. Sí. Three Rivers. Dice Roberto Hermúdez, saludos a todos los compas y a ustedes, Randall. Muchas gracias, mi hermanito. Y a los invitados especiales, excelente. Y muchas bendiciones a todas las mamás transformeres. Excelente, don Roberto, placer tenerte en sintonía también, mi hermano. Buenísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros cada sábado, mi hermano. Juanca Guzmán, yo ¿qué dice? Ya me autografió Alex por el detalle. No, seas tan como mía. Sea tan... Está diciendo que el Scorponok me va a llegar a mí para que yo le ponga un autógrafo y se lo mande. Eso es lo que está diciendo. Yo digo que si este viejo no se pega a ese Scorponok de esta screen, se mete un plomazo, man. O sea, esos que se ponen aquí y la bala le sale como la espalda, ¿no? Porque les baila así. No le des ideas a la gente, mae. Bueno, sí, mae, porque realmente, mae, la parte emocional del pueblo tico, mae, está por el suelo, mae, en realidad. Mae. Bueno, después de esos culeros, del mío no hay donde ha. Vea el claro ejemplo, sí. ¿Hasta cuándo, señor, mae? Dice Michael Chichilla, gracias, caballero. No, con mucho gusto, mi hermanito. Estamos para servirle, mi hermanito. Saludos a los profes también. Juan Pablo Alvarado, estamos en sintonía. Felicidades a las madres de Costa Rica. Recuerden que también en sus oraciones y el sufrido pueblo de Haití. Saludos a la comunidad de CR Transformers Coleccionistas. Juan Pablo Alvarado, muchísimas gracias, mi hermanito, por estar en sintonía. También a todas las mamás de El Salvador. Si usted aún la tiene, también felicidades, ¿verdad, don Juan Pablo? Y con respecto a lo del pueblo Haití, lamentablemente Haití está pasando una situación terrible, no solo por la muerte del presidente de Haití, sino también por la situación económica que está terrible en Haití, es fatal. Creo que un día esto hubo, sí, un día esto hubo temblor, un terremoto, ¿fue? El día de hoy, don Alistair Screen, el día de hoy, o sea, madrugada de nosotros aquí y allá, es un terremoto de 7,2, ahorita estaban casi 300 muertos, pobre gente, ¿no? Aquí, aquí en la frontera de Panamá, chiquitos, señoras tratando de pasar las fronteras para llegar a Estados Unidos, no tienen dónde dormir, no tienen qué comer, no tienen dinero, mae, terrible, terrible esa pobre gente de Haití, mae. Que hacer algo, los gobiernos, uno no puede hacer nada por ellos porque uno no tiene los recursos para ayudarlos, que puede hacer nada más es orar por ellos, pero los países hermanos que somos todos al final debería ayudar a esta pobre gente, Chile, pero bueno. Y hay que notar algo también, Sensei, todos tenemos que estar muy alerta porque por toda la banda andan apareciendo temblores y todo. Y se está poniendo feo el asunto, ¿verdad? Está jodido, don Alistair Scream. El mundo se está acabando, mae. Legal, y ya no es fuera de chingue y vacilón, que siempre ponemos en este programa, pero da miedo, mae. Da miedo, mae. Un día ya, más es un gran regalo. Yo creo que es el mejor regalo que nos da la vida, amanecer un día más y disfrutar la familia. Correcto, porque sí, está fatal el asunto con esto de los temblores por todo lado. Temblores, terremotos, tsunamis, no. Terrible, mae. Desde que pero, pasó, son tantos años de daños al planeta, y el planeta tiene sus formas de desquitarse. Correctamente, mae, esta screen no hay de otra. ¿Eh? Como el COVID-19 que salió de la nada, ¿usted piensa que eso es así sobre las olas? Si es que fue natural, eso está acabando con la población mundial, güey. Está, es que el planeta, hay demasiada gente para un planeta tan pequeño, man. Esa es la pura y simple verdad. Correcto. Los recursos se están acabando. Qué increíble, ¿eh? ¿Cuál está Scream? Es que está pegando duro. Tal vez nosotros lleguemos al final de nuestras vidas, man, cuando el sol salga de nuevo, pero hey, nuestras futuras generaciones, eso quién sabe si lo van a disfrutar, man, aquí, man. Qué miedo, man. Pero o sea, ya se han cambiado muchas cosas, pero igual son años de daño, entonces en cierta forma el planeta se desquita. Exactamente, igual está screen, pero es muy lamentable, man. Hay que seguir adelante, no queda de otra. Correcto. Páseme la que sigue, don Alistair Scream. Juan Bautista Castro Camaño, hola, hola, desde el Caribe. Juan Bau, ¿todo bien, mi hermanito? Presente en sintonía, un saludo a toda la gente de... Juan Bautista está en Guapiles,
De Limón, un gran saludo a todos ellos también. Bueno, me acuerdo de la negra. Ah, no, ese era con Don Gravy, pero igual con la gente del Caribe uno se acuerda. ¡Fue puta calor! Michael Vargas Prime. Ah, no, hombre, este es McDaniel Vargas Prime. Dice, buenas noches, amigos. Don McDaniel, presente este sintonía, mi hermanito. Vaya analizando lo que le escribí por WhatsApp para ver si podemos anunciarlo en el programa de Transformación Limitada. Creo que ya es justo y necesario que la comunidad tenga ese momento de recreación y creo que va a ser del agrado para muchos y muchas también. Don McDaniel Vargas Prime. Vea los avistamientos ahí en el El local. famoso Papa Prime. Qué vivo, Mandel Ciudad. Dice, aquí está ahora sí, Graven Morales Shirley. Saludos a la tripleta Transformil, calidad de Limón. Don Graven, placer tenerte en sintonía, mi hermanito. Fue pucha. Un saludo a toda la gente de Limón City, güey. Está negra, güey. Una mulata, güey. Creo que se llamaba Jacqueline. Hijo. 10 notas, güey. Ya tan bárbaro. Controlate. No, ya que ya debe tener, ya, yo tengo 43, esa mujer puede andar unos 40, yo creo que ya más en ese caso, seguro. Pásame la que sigue, Don Alistair Scream. Leonardo Durante dice, ya está lista la repisa, legal, que lloraba con ese Omega, cómo me costó, dice este Leonardo, Así todo sabe cuesta bien. así sabe Así más, sabe. Leito. Exactamente, exactamente, mi hermanito, exactamente. Ahora que lo aproveche bastante y libre bastante también. Don Leonardo. Y deje huesía mentico, Prime, huevo. Roy Umaña Castillo. Dice, yogur con topping de maíz tostado y chocolate. Ese mismo, un aplauso a Roy ahí, este, vale esta scream. Conocedor y medio. Ah, papá. Tan bárbaro. Tan barbie, ¿cómo no va a ser conocedor? No, si este viejo de qué calibra esas máquinas ahí, güey. Ni un gramo más de azúcar, ni un gramo más de sal. Aquí voy a Como colocar mandando. a... Ok, suave. Cali, si nos está escuchando, nada más ingrese un momentico porque... Aquí estoy. Vea lo que escriben por aquí. Adelante, sensei. Dice Don Michael Chinchilla, dice, yo de coleccionistas acá son pocos los que conozco, pero he escuchado que Don Cali tiene todas las colecciones. ¿Habría forma de un en vivo algún día y conocer esas coles o de algún otro compa para contar la historia y animar más a los que empezamos? Don Michael Chinchilla, bueno, ya hemos tenido el super unboxing del Unicron, que Cali, no, pero no, es que ese super unboxing no se mostró nada a Cali Colombia. No, había sido básicamente la mesa. Todavía está aquí. Ahí está la mesa, sí. No, este, Cali, básicamente el hombre lo que te pide es que si en algún futuro habrá una oportunidad de presentar tu colección, la historia detrás de ella y de todas las anécdotas, pues, en Sí, su bueno, momento. lo primero que tengo que decir es que muy honrado, pero jamás tener todas las colecciones. Ojalá, yo creo que no conozco a alguien Cali, lo que es especialista, lo que su colección va directa es G1, G2 y G3 era o... No, de hecho ni siquiera tengo G2. Lo mío, mi fuerte es G1, pero G1 completo, tanto como exclusivos japoneses como europeos. Después Esa era. tengo Breed del 2001, después la trilogía de Unicron, después las de las películas y entre eso también Animated. Ahí está, Es que, eso ¿sabe es. qué? También fue, tomar esa, que es que yo a Cali lo promociono, le doy promoción con la G1, pero Cali tiene los estudios Iris y todas estas loqueras nuevas también, ¿verdad? No, no, De hecho, cierto. la vez pasada que fui por una figura que yo le compré a Cali, yo andaba con un amigo. Cali nos dio el honorazo de entrar, mae. Viera el compa mío cómo iba, mae. Ese mae, como cada 5 segundos, se acomodaba la quijada en el carro, mae, después de que salimos de la casa de Cali, mae, porque se quedó con la boca abierta de las vitrinas de Cali. Ah, sí, Aquí Cali estoy casi, acomodando todavía. Cali tiene lo que se llama, Ahorita casi es un estoy museo lo acomodando que los de tiene las Cali. películas, que ya les pude hacer una. Ahí está, sí, Estos ahí que se está. ven ahí son toda la línea, inclusive exclusivos de Dark of the Moon.
En esta tengo todas las de la primera y la segunda película, también con exclusivos, tanto americanos como japoneses. Ese. Y ahorita voy con la era de la extinción. Ese. A sacar aquí, para exhibir aquí. Unicron está ahí nada más de visita. Va a tener que sacarlo ahí, Cali, Colombia, es que no te va a entrar ahí. O sea, Ese es pero el de. igual, vos me habías dicho que le vas a poner en la esquina arriba, ¿te acordás? Sabe, Cali, que se El te puso el mute mute. ahí. Ay, sí, mira, sorry. No, decía que Ok, sí, por allá, la idea es ponerlo allá en la esquina. ya. Ese, Yo ahí exactamente. estoy haciéndole el campito. De puta. Ahí está, ahí está. No, pero de hecho, vamos a ver si tal vez en un programa especial navideño, Cali, si se puede, con mucho cuidado Claro. ahí, hacemos un programita exclusivo de la Cola de Cali para que la gente conozca todo lo que tiene Cali. Es que No, Cali y no solo también, es uno. pura Sí, no, vida. y también ya McDaniel lo puso acá. Si buscan, hay un super amigo donde Cali nos hace un recorrido con las primeras vitrinas que ya tenía llenas también. sí, podemos Recuerdo. ya, No, ya no, para pero eso sí podría tener esta vaina bien acomodada. Entonces estaría bonito para exhibirlo todo. ese sería el video de la actualización de la colección de Cali, porque ya hay uno. Ah, sí, cierto, Claro. huevo, sí, tenés razón. Y no, entonces queda pendiente con Cali, Colombia. De fijo, la hacemos. Bueno, muy bien, excelente. Pásenme el otro saludo, don Alex Screen. Ah, bueno, él está mandando Michael Chinchilla. ¿Cuánto va el partido, Cali, Colombia? Ceros. ¡Qué puta madre! ¿Cuánto ganó Cartago, eh? Nunca me dijeron. 4-1 perdió, creo. La papa mecánica, qué madre. Pues puta Cartago, mae, si es tan huevo, mae. Bueno, ahí. Ni modo, páseme el otro anuncio, don Alex Scream. Ve lo que me pone, ma. Es, bájate de esa nube, McDaniel. Ah, la puta, ey, mae. Seas tan Ah. huevo, o sea, lo de ya que lo, ¿cómo se llama? La Alex de día y el otro que estoy de noche, A no ver, era a ver, barato, a ver. Es ¿eh? que chiquito, chiquito este, ma. Le digo Papa Prime porque, hey, así lo empecé a llamar desde que entré a la comunidad y ahora dice papacito. Solo es de Contrólate, viejo, McDaniel. Juan Pablo Alvarado dice, saludos al amigo de siempre, Carlito León. Claro que sí, Juan Pablo Alvarado desde El Salvador, Cali, Ahí al exactamente. Michero, el líder de la M8. Ah. Ah, pues Marero, usted vio. Ay, don Alex Spring, cancéleme ese viejo ahí. ¿Ves? Al único que Bukele le tiene miedo. Hueputa, puta, weón. Para que vea usted. Sensei, para su desgracia, sí, Cartago perdió 4-1. Saprissa en un partido bastante complicado que casi no gana Grecia, en Asaprióra puso el 1-0 hoy. En Ya, y el le no, en el compraron 90. nuevamente al árbitro. Ay, ya vas. Qué raro, ¿ah? Hacia el 90 y pico, fue que hice por eso digo las Asaprióra otra vez. Entonces, Gerson UR, yo he visto pinceladas de la Cole de Cali y es increíble. Ah, sí, don Gerson, sí, es que es muy grande la Cole de Cali, Colombia. 17 años ya. Correcto. Imagínense. Sí, es que Pero sí. estaba año poco coleccionando, por eso. Dice Michael Chichilla, gracias por la info, mae. Aquí no hay ningún mae, don Michael Chichilla. Y sigan creciendo esos coles, de verdad, gracias. No, con mucho gusto, Michael, estamos para servirle. Don Randall Brenes, Alex y el Cali Colombia, huevo. Tan bárbaro, huevo. Dice Michael Chichilla nuevamente, dice, qué increíble, man. Qué increíble, man, tener tal cantidad y calidad de piezas. Lo felicito a Cali Colombia, exactamente, claro, excelente. Ah, muchas gracias, de verdad. Exactamente. Hay más mensajitos, don Alex Scream. Por el momento está el día. Ok, entonces muchísimas gracias a todos los y todas las que se vayan conectando. Y vamos a entrar con las noticias de la semana. El día de hoy tenemos un tema que se las trae, que es nada más y nada menos. El tema del día de hoy, que tocó para esta semana Transformil, es coleccionistas elitistas. Pero eso más adelante vamos a hablar también junto con nuestro buen amigo, el Cali. Colombia, que espero que no se me jume antes porque lo veo que está chupi chupi ese viejo ahí. Un toquecito aquí va a poner. Aquí está, ahora sí. Del programa número 98 que tocó el día de hoy, 14 de agosto, reiterarle la felicitación a todas las mamás en su día. El día de mañana que lo disfruten bastante. Las noticias de la semana, cortesía nada más y nada menos que de Cybertron 21, de los buenos amigos peruanos de Cybertron
21, que les mando un gran saludo a ellos, a los amigos chilenos, al Foro en España, en México, a mi buen amigo el señor Myers, el señor Misterio, y a Lalito Cárdenas con su comunidad de Transformers México también. Un gran abrazo a todos ellos. Desde el puerto de Callao nos llegan las primeras imágenes de los vehículos de la filmación de la película Rise of the Beast, que pues en programas anteriores yo les he dicho cómo ha estado evolucionando esta película. Bueno, el día de, bueno, precisamente esta semana, finales de semana, se filtraron las imágenes de un camión color negro que coincide con el diseño del villano Scourge, como se vio en el evento online promocional de esta película Rise of the Beast. Que esto es solo el comienzo. Recuerde que se han filtrado fotos de Optimus Prime, se filtraron fotos de Bumblebee, se filtraron fotos de Mirage, que es el Porsche, que debería haber sido Jazz, pero es Mirage, y ahora se filtraron las imágenes de Scourge, que es como un Framliner. Digan que están viendo el Scourge de Rift 2001, chivísima. Ahí Don Alistair Screen tendrá, ahí está la imagen, precisamente ese es el Scourge que van a ver en la película de Rise of the Beast. Yo, a lo que he visto, compañeros, don Alex y gente presente aquí, esa película se las trae. Se las trae y obviamente, pues, un cañazo a la billetera porque van a sacar bastantes figuras y buenas. Si es que, en bueno, los modos vehículos están geniales todos hasta el momento, ¿eh? Hay que ver la transformación en modo robot, pero si estos maestros logran ligar a G1, como lo dijo el productor, la van a pegar realmente. Que eso era una cosa que yo le estaba diciendo a mi novia la vez pasada. Ajá. Estábamos hablando, yo le estaba enseñando de que iba a salir la película nueva. Me dice, ay, ¿qué problema? Y yo, ¿por qué? Y me dice, ¿y usted va a comprar las figuras nuevas? Y yo, no, no, para nada. Ya yo tengo los Masterpiece de Beast Wars, eso ya no tengo ningún problema. Y ya cuando voy viendo el Porsche, cuando voy viendo el nuevo Optimus Prime, yo dije, y sí. Al final tiene razón porque va a terminar consiguiendo esos. Es que igual está escribiendo, si ustedes son amantes de las películas y están coleccionando las líneas Studio Series 86, obviamente estas piezas le van a llamar poderosísimamente la atención, y no solo las piezas que vaya a sacar Hasbro al mercado americano, van a sacar la línea de Takara, que es la línea japonesa, van a sacar exclusivas. O sea, esto va a ser un merchandising, imagínate, pichudo. Eso Correcto. sin contar lo que está saliendo de las versiones definitivas de Studio Series y las piezas de Studio Series 86 también, que están, o sea, es un cañazo ahorita. Legal. Pero hay que tener paciencia. Vamos a ver cómo evoluciona la jugada. Y muy probablemente, con Arista Screen y gente que nos ve, van a sacar estas piezas mucho antes de la película. Más que Exacto. la película se va a estrenar dentro de año y 4 meses, que es lo que le falta a este. En diciembre de 2022. Dice, el Kickstarter del nuevo ajedrez de Transformers G1 ha empezado recién, revelado en el Fan First Friday de este nuevo set de Transformers, fabricado por la empresa Eagle Moss Hero Collector. Nos trae 32 piezas Transformer finalmente esculpidas en resina. En resina, o sea, no se transforman, ¿verdad? Pintadas a mano y con un diseño tomado directamente de la serie animada G1 de 1984. Y también tomado algunos diseños de la película de 1986, Transformers The Movie. Incluye un tablero esculpido en estilo cybertrónico y un libro de 272 páginas con perfiles de cada personaje, así como imágenes y resúmenes de la serie y la película de los 80s. Esto es como un souvenir más, Don Alistair Scream, gente que nos ve. Ahí están en la imagen que tiene Don Alistair Scream. De ahí, mae. Necesario esa vaina, mae. Yo es que, sinceramente, si no O se sea, transforma. te voy a decir una cosa, te voy a decir así, muy sinceramente, se ve muy bonito, pero digamos, para invertir, ¿cuánto dijeron que iba a estar? ¿Qué? ¿En tiempo de No, 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 dinero? el precio. No, no dicen nada de precio, man. Ah, Es bueno, que yo creo. aquí lo tengo, dice, tal como mencionamos, este Kickstarter
Es decir, o sea, un proyecto que solicita que los fans lo financien, entonces no es un Exactamente. Kickstarter, sí, exactamente. Dice, solo se fabricará si se logra completar el plazo, que serían 300 mil dólares antes del 24 de septiembre de este año. Están haciendo lo mismo que hicieron con el Unicron. En el Uniqlo no pedían tanto la harina, sino era la cantidad de unidades. Bueno, es la misma Exacto. vara, es Sí, un aquí, crowdfunding, es un crowdfunding. aquí relativamente te están diciendo, ¿querés el ajedrez? Ok, bueno, pague su espacio. Si llegamos a la meta de lo que se ocupa para crear todos, se hace, si no, no. Eso está, el ajedrez está bonito, pero man, usted tiene que combinar ahí su gusto por el ajedrez primero y su gusto por Transformers. Sí, Yo yo lo que digamos, nunca he jugado ajedrez, me llamaría la atención, pero si venden las piecitas sueltas, nada más. Porque se ven sí. bonitos. De hecho, si vos ves acá las imágenes que yo puse, vea que se ven bonitos. Se ven bastante detallados. No, Por el nivel de detalle están muy bonitos. Pero si vos no jugás ajedrez, no le veo, digamos, en mi caso, no le veo la gracia, sí. el motivo de inversión. Porque hey, si es solo para jugar ajedrez, mejor no. Mejor para esa vara me compro los Red, toda la colección que vayan a sacar. Si me Esa voy es a otra. comprar algo, si me voy a comprar algo que no se transforma. Esa es otra, don Arista Screen. La línea Red, sí, yo sé que no se transforma. Totalmente de acuerdo. Pero la línea Red te ofrece algo que son decos que no han salido anteriormente. Por ejemplo, el Megatron. El Megatron tiene un deco que no ha salido, ¿cómo se llama? Anteriormente, ni en Tilt Party ni en varas oficiales. Entonces, Al de sí, dime. Vos decís el que van a sacar en el segundo, en tercero, no sé cuál tiraje es, que viene como cuando se está transformando en Galvatron. Yo creo que se llama Reformated, una hora así. Ajá, Ese. exacto. Exactamente. Ese Entonces, es uno imagínate. que yo presiento que no va a durar mucho en las tiendas. No, no. Ese, legalmente ese se va a ir rápido porque, como te digo, son cosas que no han sacado. Y la línea Red trae eso. Yo, en mi particular opinión o gusto, ¿verdad? Es, si no se transforma, pues no, ¿verdad? Pero hay mucha gente, bueno, el caso tuyo, y muchos compañeros que están coleccionando la línea Red, genial. Genial, ¿ve? Yo les puedo decir que yo por ahorita tengo Megatron y Soundwave y lo que me va a servir eso es de que yo puedo agarrar tal vez el MP36 y lo dejo en modo pistola y a la par le pongo el Red. Porque Exactamente. el Red lo que te permite es tener el molde de la figura en robot. Tal vez no es del mismo tamaño ni nada, pero por lo menos a la hora de que lo colocas en una repisa, vos le pones el MP36 en modo arma y le pones el Red a la par y listo. Exactamente, Entonces exactamente. alguien que diga, ¿y cómo se ve ese transformado? Ah, ahí tienes el ejemplo a la par. Sí, exactamente. De hecho, aquí también en lo que nos dan la información de ese tablero, por ponerte un ejemplo, en los compañeros y compañeras que nos ven, dice, hay varios precios y bonos que vienen con él. Dice, un pin de metal de Optimus Prime y Megatron por un costo adicional de $10. La pieza de Optimus Prime, o sea, el Rig blanco y el pin mencionado en $50. $600 por el set de ajedrez completo. Lugar está escrito, gente que nos ve. $600 completo con las piezas, el tablero y el libro de 272 páginas. Pero está eso. Hay libros en que pueden conseguir hasta en eBay que vienen los ilustrativos de toda la serie G1, con la historia y los dibujos originales. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba el señor que dibujó los artes de G1. Ahorita otra vez Candy se acuerda y me lo dice. Mae, por $50 el libro. Entonces, son cosas, ¿me entiendes? Son souvenirs exclusivas de ahorita, pero que ya han salido anteriormente y se pueden conseguir a un precio muchísimo menor, ¿verdad? Que es lo que Sí, es que buscan los coleccionistas ahora. por eso te digo, si hay un amante de Transformers que además de eso sea muy apasionado por el ajedrez, di ahí sí dieron en el clavo, porque le estás matando dos pájaros de un tiro, dos gustos de un tiro. Ahí sí Sí, pero hay ese tipo de personas y si tienen el capital económico, sí lo van a invertir. ¿Por qué? Porque te están juntando dos de tus pasiones. exactamente, pero igual ahí son 600. Imagínense que hay
Son tres versiones de ese tablero. Está la de $600, que es la que les estaba diciendo. Está la versión de $650, que trae todo lo que les mencioné, más un rey negro en forma de Gelbatro. Y una versión de $700, que viene con todo lo mencionado también. Viene el rey negro de Gelbatron y viene una versión de rey blanco de Rodimus Prime. Entonces, imagínate, o sea, tiene que llegar a la meta que son $300.000 en eso. Llegarán, estaba medio jalado el pelo, pero como decís vos, hay gente que le gusta el ajedrez y le gusta Transformer, entonces le pueden entrar por ahí, ¿verdad? Sí, es que es cuestión, es que, y además acordate que la gente que juega ajedrez muchas veces, la gente que juega ajedrez profesionalmente, que estás en torneos y todo, es gente que maneja billuyo, ¿verdad? O sea, ya cuando usted se manda ajedrez a nivel profesional y ajedrez de estos serios, así, con todas sus piezotas así de bañadas en oro y todo eso, o sea, porque para todo hay. En este mundo para todo hay. Exactamente, don Alex Screen. Es como todo, ¿verdad? Pásenme algunos saluditos antes de seguir con las noticias, don Alex, para que no se acumulen tanto. Okay. Te lo agradezco enormemente. Ve, aquí lo que le dice Roy es que así es como se debería salir en un envío como Cali tomando. De no, Roy, ¿sabe qué es el asunto? Que es que este servidor, aquí en DBB, toma agüita, porque este servidor, de hecho, yo creo que como el 15 de septiembre es una cuestión, cumplo ya 3 años de haber dejado el alcohol. Y téngalo por seguro que si estuviera echando guaro, no estuviera ni Transforme Edición Limitada, ni estuviera eso que tenga ahí atrás, ¿verdad? Legal, ¿verdad? Pero si La no, se tiro. plata que invertías en el alcohol, ahora la invertís en las figuras. Vea, tocar esta Scream. Hace poquito saqué la cuenta porque ya voy para 2 meses de haber dejado el cigarro también, ¿verdad? Yo gasté en mis 20, yo fumé 23 años. El dinero que yo gasté en fumar tabaco, cajetillas de cigarrillos, durante 23 años equivale a casi 17 millones de colones. Imagínense, tuviera la colección completa de Tip Paris, tuviera la colección completa de otras líneas de transporte, o sea, tuviera varias colecciones completas, increíble cómo es harina. Lo bruto que es uno, con los vicios. Imagínense, póngase atención usted cuánta plata usted ha gastado en guaro, en fiesta. Lo hubiera invertido en esto. Bueno, verga su plata. Eso, Eso fue todo el dinero, ¿verdad? esa es la típica, digamos, cuando a mí mis amigos me dicen, pero es un montón de plata que te has gastado en esas figuras, ¿para qué le hago yo? Un No, momentico. pero no es nada, güey. Yo les digo así, un momentico, a mí las figuras me van a durar más de lo que le dura a usted una fiesta. La fiesta dura una noche, güey. No. Y a mí las figuras no me producen dolor de cabeza al día siguiente. Ay, madre, eso era una de las cosas que yo siempre tenía rica la cerveza, y el traguito, pero yo sabía que ya cuando estaba medio mareado, madre, yo ya decía, qué madre, mañana, madre, me voy a amanecer. Con esas gomas, sea perro. Sea, gracias a Dios estoy en esas. Dice Leonardo Lata, dice, uy, esas vitrinas. Ah, es que no he visto esa vara que tiene Cali detrás. Ahí después se lo vemos. Dice Jamie Araya Arayas. Hola, saludos, Jamie. Presente en sintonía, mi hermanito. Calidad, cuídese con esos memes que pone usted en Facebook, ¿eh? Le van a bloquear el Facebook. Saludos a todos los chilenos. Aníbal Arias. Hola, compa, saludos. Aníbal, presente en sintonía también, mi hermanito. Calidad, calidad. Vamos a ver qué dice Don Alistair Scream. David Armas, buenas noches, David, placer tenerte en sintonía. Un gran abrazo para vos. Creo que estás en México ahorita, ¿verdad, David? Y ahí siempre lo vemos también por la página de YouTube de Transformers Edición Limitada, que aprovecho que se suscriban a la página de Transformers Edición Limitada en el canal de YouTube, que ya estamos llegando casi a las 750 personas. Vamos a llegar a los 1000, Dios mediante, en esa página de YouTube de Transformers Edición Limitada. Muchísimas gracias. Páseme y tomar esta screen. Roberto Mayorga Briones dice: saludos a Randall, Alex y Cali y a todos los colegas. Roberto, placer tenerte en sintonía. Muchísimas gracias. Saludos también para vos, mi hermanito. Cálida. Roy Maño Castillo. O sea, ya salí cagado, pero aún así salud. No, no, Ronnie. Usted o todavía no ha visto las regañadas mías aquí, güey. Entonces no es nada. Qué madre, con Don Rollo Maña. Dice Gustavo Vargas,
Saludos, mis hermanos transformadores. Gustavo, placer tenerte en sintonía. Calidad por estar con nosotros esta noche de Transformir, Gustavo. Con Buenísima nota. el compita con el cual parte de los compitas de la página de Gustavo lucha. Vargas es compa tuya. Bueno, entonces un saludo también a todos los amigos de Alistair Screen de la página de la WWE, que transmite. ¿Cuántos son los programas de Alistair Screen? Lunes, martes, miércoles, viernes y los fines de semana cuando haya algún pay-per-view. Ah, entonces también cordialmente invitados a que participen en los envíos de Alex y sus amigos en las ¿cómo se llama? Transmisiones de la WWE. Lucha libre para los que les cuesta un toque en inglés. Y pues nada, ¿a qué horas empieza la transmisión, don Alistair Scream? Y la página, por favor, mi hermanito. Se llama Inside Wrestling, la página. Nosotros las transmisiones son después de cada programa. Normalmente sería los lunes 9:30, martes 8:30, miércoles también 8:30 y viernes ahora por cuestión de que se nos están combinando dos programas que tiran el mismo día. Puede ser entre las 9 o 10 de la noche porque hay que ver cuánto dura el segundo programa de los viernes. Ok, muy bien. Entonces avisados ahí con la gente de Inside Wrestling y también para la gente que le gusta, que le cuesta el inglés, sería dentro de la lucha. Exactamente. Páseme ahí, don Alistair Scream. Él es tocayo de mi amigo, pero de otro, con otro apellido más. Gustavo Vargas Quesada, saludos, estimados amigos. Don Gustavo, placer tenerte nuevamente en sintonía, mi hermanito. Me gustó mucho la participación de don Gustavo Vargas el sábado anterior, que puso unos puntos muy objetivos. También que don Gustavo colecciona Masterpiece y Paris y otras cositas por ahí. Y pues me parece muy bien que también esté esta noche con nosotros, don Gustavo. Bienvenido. Pásame, don Alistair Scream. Juan Carlos Mastaciata, bárbaro, terror de la Riva. Dice, esa línea red es muy cool. La prefiero más que lo a los Funkos de Transformers. Don Juanca, no diga aquí varas así, porque se lo van a hacer baneado. Lo que le voy a decir, Juan, que es que yo no me complico la vida, yo me compré las dos. Tranquilo, tranquilo, no, Alistair Scream, es Una vez. que los Funkos, le voy a ser franco, Alistair Scream, la gente que colecciona Funkos, los Funkos no son como muy bien recibidos en el fandom Transformil, legal. No, Ah. no estoy hablando así, digamos, en general, pero sí hay varios foros que he visto que Ah, pero es que no. no han visto el Soundwave de 10 pulgadas, que usted llega y le aprieta y le abre la casetera. De puta. Es que eso no lo han visto. Exactamente. Ahora, ahí más adelante, con calma, cuando estoy hablando en el tema del día de hoy, te buscas esa fotillo y se los pones ahí a los compañeros. Páseme la que sigue, don Alistair Scream. Juanca Guzmán, nuevamente. Sino que admito que me fui de jupa por el pop de Soundwave. Ah, bueno, ahí Ve lo que está, le dije, ve Juanca. lo que le dije. Se van de jupa. Vea, eso es el problema con Funko. Apenas te sacan un personaje que te guste, usted va a caer. Usted cae. Vea, Funko ha sacado de series de televisión, de grupos de música, porque hasta han sacado de Metallica, de Sí, Slipknot. claro, sí. Sacaron de Alice Cooper, creo, sacaron de Guns N' Roses, sacaron hasta ahorita sí, Lo no me acuerdo. que yo, o sea, lo que yo, Funko a mí no me gusta jugar este Scream, pero lo que yo le respeto a la compañía de Funko es la versatilidad de cómo ellos hacen los contratos para las licencias, ¿no? Es que es increíble. O sea, te sacas de todo, mae. Vea, hasta de series de los 80 sacaron un Mario Baracus chiquitito dentro de la camioneta, dentro de la GMC. Es como, bueno, Randall Transformers Ilimitables, hacemos un Funko, claro, inmediatamente, póngame el pirucho mío ahí, no hay ningún problema. Venga, yo le firmo, págame, ¿cuánto paga tanto? No, no, Hey, no, tanto, así, ah, todo era así, así, ya está. así se lo voy a decir. Hasta hay un tico que ya tiene un Funko oficial. No me digas, mae, que es ganosa, mae, porque si no, se ha No, traído, no, gracias a no. Dios, mae. Funko oficial de la compañía ¡Ah! Funko, De Navas. el portero del Paris Saint-Germain, No te Keylor saco. Navas, va a tener su propio Funko. Hijo de O puta, mae. Funko directamente desde la fábrica de la Funko, man. O sea, ya ellos le pagaron al París para tener los derechos para sacar de Neymar, de Navas y de otros jugadores del París. Sea tan bárbaro, ¿ah? Del Ahí para que vea. coperito. Recuerden que Navas vendía copitos antes de ahí, ¿eh? Vea cómo avanza la gente.
Por eso. Excelente. ¿Ya? 5 millones de colones, ¿cómo se llama? Al día, es lo que se, perdón, 5 millones de colones por hora es lo que gana Keylor Navas en el PSG. Eso pasa cuando llegas al tope, bueno, a los topes del fútbol mundial. Y desde hace que como unos 15 años ya el fútbol es más plata que otra cosa. Así. Yo, o sea, yo por Keylor Navas, que es coterráneo, nosotros, tico, yo por Keylor Navas no pago ni un fine, ilegal, no pago ni un, porque a mí no me gusta el fútbol. Pero hay gente que se, mire, un Arista Screen, saliéndome un toque el tema aquí de Transformers, ahí me disculpa. ¿Cómo va a ser posible, ma, que el PSG trajera a este, ma, a A Messi Messi. y leyera yo las noticias? Que en menos de 5 minutos en todas las tiendas de distribuidor de PSG se vendieron las camisetas de Messi así, mae. Es Vea, se lo que voy a, eso me está diciendo mi hermana ahora, vea. ya, Es. ni siquiera, disculpa que te interrumpa, no hay un ¿cómo se llama? Una masas de gente, mae, haciendo eso por el mismo Jesucristo que por este hijo de puta nano, mae. Es increíble, mae. O sea, ¿cómo va a ser posible que haya gente idolatrando a ese hijo de puta nano, mae? Yo, pregúntame a mí si yo pago una entrada para ver al enano. Mae, ni a puta, yo por Messi yo no doy ni un 5. Vuelvo a repetirte, porque yo no soy futbolero. Pero Pero, sí, mae, es hace increíble el o sea, la laguna, el lagunazo mental. Ahí me van a disculpar, señores y señoritas que les gusta el fútbol. Pero eso es una laguna mental a ustedes. Y la traer un tipillo de esos, mae. Se atamba. sí, pero es que Es increíble. se equivale a los que idolatran cantantes. Mae, mi grupo favorito es Depeche Mode, mae, pero yo, o sea, rasgarme las vestiduras o sea, ser loco por Depeche Mode, no, no, yo con calma y si se puede, se puede, ya está, huevo. Ah, por eso sí, pero es que por lo mismo, como estábamos hablando, como lo que yo te dije del ajedrez, para todo hay niveles. ¿Para qué sacan un ajedrez de Transformers? Porque saben que hay un mercado. O sea, de fijo ahí tuvo que haber algún medio estudio. Ah, mira, Transformers más ajedrez. Puede pegar, vamos a ver qué pasa. Y no sé qué pasó. Si hay ya hay preórdenes o qué, pero le apuesto de que sí. Porque Sí, como no, te dije ahora, hay gente que le gusta el ajedrez muy en serio. Porque usted sabe que hay torneos y son torneos de clase mundial, con plata de por medio, y son personas que además de ser muy buenos jugadores de ajedrez, son personas que manejan su dinero. Porque también para escribirse y todo eso, a esos torneos de lujo de ajedrez. Totalmente de acuerdo, don Alex. ¿Sabes por qué me ofusco tanto con estos maes, con estos jugadores de ese tipo Es que de partidos? lastimosamente Es que le dan más bol, por ejemplo, a Keylor Navas. ¿Qué ha hecho Keylor Navas por el país? Decime qué ha hecho Keylor Navas por el país. No ha hecho sí, absolutamente nada. no, ese es Mire, el problema. un hombre que se idolatre, que se respete en este país, que ha hecho cosas enormes por este país, es el doctor Franklin Chan Díaz. Exactamente. Es que, Este ve, tipo ahí es. que ha ido al espacio 8 veces, está en el Salón de la Fama, huevón, de la NASA. Creó el motor de plasma. Y idolatra a un pendejo, mae, que patea sobre una bola o que agarra una bola. Mae, por Dios del cielo, gana esta screen. ¿Qué Bueno, está sí, pensando la gente? ahí sí te doy la razón. Eso sí, no hay. Mae, ah. Hasta yo lo admito. O sea, aquí se le da más pelota a Navas que a Chan y debería ser completamente al revés. Ay, pero totalmente opacado, don Alex Tascrim. Pero bueno, esas son otras cosas, pero espero que mi comentario sirva de un poquito de abrir la mente a la gente, mae. No sea una gente Como cerrada, mae. decía usted, abra su mente, su Ay, chakra, su hoja astral. abran su mente. O sea, por favor, ¿en qué están pensando? O sea, tan bárbaro. Y ahí me disculpo con los amigos argentinos, que de Argentina también nos ven por el canal de YouTube, pero es que esa es mi forma de pensar, señores. Si después ven el programa por medio del canal de YouTube, es mi forma de pensar. O sea, hay gente que merece la admiración, que realmente merece la admiración, no un pendejo pateando la bola. O sea, yo no le veo lógica a eso. Pero bueno, eso es parte de don Alistair Scream. Sígame ahí, y no solo a don Franklin Chan, sino, por ejemplo, los seres que tenemos aquí en la caja costarricense que luchan todos los días para salvarle la vida a la gente Correcto. con el COVID.
a todos los doctores, enfermeras, gente de aseo, en fin, toda la gente que está metida en la Caja Costarricense de Seguro Social. Esos son los verdaderos héroes, esos son los verdaderos héroes de este país, los que han hecho algo por Costa Rica. Correcto. Qué retorcido que está la humanidad. Buenas noches, estimados, saludos desde Taras Downtown. Está Aguilar Sánchez, Estevitan, pues en sintonía, mi hermanito, Estevitan, que ahí está rehaciendo su super colección Transformil, que de una vez voy a dar el ¿cómo se llama? El anuncio, los papás de Esteban tienen una panadería espectacular. Ya soltó una oreja así, mae. No duró ni 5 minutos. Ah, mira, a Esteban así que le tengo que dar las gracias por ayudarme a completar mi colección de cassettes de Soundwave. Ahí Muchas gracias, está. caballero. Ah, sí, ahí está Esteban, sí. Que la panadería Esteban está ahí en Taras de Cartago. Exactamente, es calidad. Sí. Ahí después pasa el nombre de la panadería, Estrita, para darle publicidad. Juan Pablo Alvarado, corríjame si me equivoco, pero no fue ayer el día de don Michael Myers. Saludos hasta México. Michael Myers Viernes, viernes sale 13, viernes 13. viernes 13, no, viernes 13 es aquel más Jason, no es Jason. Pero es que ayer yo vi Michael mucho. Myers es Halloween. Es Halloween. Okay. Ajá. No, ese es el primo, ese es el hermano del señor Myers, Jason, viernes 13. No, el señor Myers sale, es en Halloween, Halloween. Aquí mi amigo Gerardo Chavarría me la está aplicando por las cajas que tengo a mis espaldas. Dice Gerardo Echevarría Salas, dice, Chino Alex, véndame unos de memito, de la de aquel día atrás, Unos de meneditos Hitos, ¿verdad? del por las cajas que tengo de la Jax y todo eso aquí Yeah, metido. pues, está volando bala el hombre, ¿ya? Hey, bienvenido, Gerardo. Dice Gustavo Vargas, dice, saludos desde Inside Wrestling, un espacio de los fans para fans, donde hablemos lo bueno y lo malo y lo feo del deporte que nos apasiona. Ajá. Para mí, los Transformers es una excelente forma que nosotros conectemos con el niño interno. Ajá, correcto, dice. Uno de los mejores momentos de la infancia es cuando vi el famoso Chatarra, Tahuel. Ah, sí. Primer capítulo de Mortal May the Eye, que Optimus Prime. Ya estás viejo, Megatron. Viejo, Ma, Tahuel. eso es un clásico, ma, eso es un clásico. Bueno, El famoso doblado. chatarra a tu abuela. Y bueno, doblado al español, nada más y nada menos por nuestro gran amigo Don Edgar Wall. Casi nada, ¿eh? Dice Gustavo Vargas, dice, seré curioso, ¿han visto el Optimus Prime que responde a comandos de voz? Se transforma y camina en su forma bípeda de manera automatizada y regresa a su forma de automóvil. Sí, don Gustavo Vargas, ese robot creado por una compañía anexa a Hasbro, que son los dueños de la marca Transformers, se anunció hace algunos meses atrás con un módico monto, suma de dinero, $700, Ahí, pero no, no lo fue. ahí es como tan bonito. Ahí usted pone los ojos estrella cuando usted ve todo lo que hace, pero se le cuando se da cuenta el precio. Póngame la cabra, don Alistair Scream. Así, así reaccionamos, de hecho, bueno, nosotros, bueno. Está ahí, puta. Y así reaccioné yo cuando tiraron el precio de los $700. ¡Puta, qué ofertón! Ofertón, pero ni la caja, duele estos screens, ya está ahí, puta. Y sí, lastimosamente tuvieron que volver a poner el crowdfunding porque de ahí mucha gente canceló las Exacto. órdenes del Optimus Prime. Obviamente cancelaron porque salieron un montón de cosas. Que ya vamos con esto, ¿eh? Dice, pasame el último saludito para seguir con las noticias, duele estos screens. Aníbal Arias dice, la página de Inside Wrestling está muy bueno, también la sigo. Hay Muchas más gracias, noticias de la caballero. nueva película de Transformers, dice. Sí, claro que sí, don Aníbal. Ya se la vamos a decir. De la nueva película de Transformers, aparte de la filtración del camión de Scourge, que es el Nemesis Prime, conocido por todos ustedes, basado también en Transformers Rift 2001, que ahí hizo su debut, de hecho. ¿Cómo se llama? En las imágenes oficiales del Fan First Friday que se celebró el día de ayer, Hasbro nuevamente puso a los mismos mamones
tiene más, más sabor un helado de sal que esos maes presentando algo, ¿eh? Yo creo que lo que lo salvó ahí fue la chinilla flaquilla, ¿eh?, que salió ahí. ¿Cómo se llama? Sí, es que mate. Mae, chao, yo sé que Hasbro lo que hace es vender figuras, ¿eh? Pero, o sea, que tenga un poquito más de sabor, mae, en las presentaciones, ¿eh? Porque sea tan hijo de Hace puta, falta, ahí lo que tienen que hacer es contratar a un mae bien fan, que no sea tan políticamente correcto hablando de la empresa, sino que se dedique como a antojarnos de las figuras. las cosas como son, don Alistair Scream. Y ese programa se ha caracterizado por decir las cosas como son. O sea, ponerle ese picor ¿cómo se llama?, a la parte de Transformers, ¿cierto? Eso es lo Correcto. que debería hacer Hasbro. Poner un maje ahí hablando de tú a Take. tú a tú. Nada más, Yo me hasta acuerdo. perdiéndose en las Tea Parties también, weón. Yo me acuerdo cuando hicieron la presentación de ese que nos habló Tao, del que se transforma solo, salió el director de He-Man, pero el mae que estaba a la par de él, y él, cada vez que el Rod hacía algo, parecían chiquitos a la par de un juguete. Ese es el tipo de presentación que se tiene que hacer para un Transformer. No Exactamente. como usted dice que tiene más sabor, ¿qué Un dice? helado de sal, un Exacto. boli de agua, huevón. Qué madre, güey. Sí, no. Vea, atención. Studio Series 86, Leader Class Coronation, Star Scream. Molde de Star Scream de Rice Boyega con colores muy accurate y con algunas mejoras como articulación en los dedos. O sea, yo tengo una figura y yo voy a estar, ay, que tú andes los dedos, como si los usara tanto. Incluye la capa articulada, hombreras, corona y un trono diseñado como el asiento de control de la Némesis en realidad. O sea, el trono que vimos a Megatron sentado en la Némesis en las caricaturas de G1. La misma vara, un Alistair Scream y compañeros. O sea, la misma muñeca, Baby Baloo, pero con diferente sombrero. Vendrá en caja cerrada, sin ventana, y será el nuevo estándar de las cajas en el año 2022. Entonces, todas las cajas que va a diseñar Hasbro a partir de estas Wave que van a salir en 2022, no este año, salen hasta 2022, son como las que sacó, es que aquí no tengo la caja, pero como la que venía Skyline. Eran Ajá, cajas sin tapa, una vara así. correcto. Aparte de eso, también se anunció el Studio Series Deluxe Perceptor, molde nuevo, con Aquí diseño y color nuevo les accurate. estoy poniendo un video donde va pasando las imágenes. El primero que sale es Starscream y ahorita va a salir Perceptor. Exactamente, ese videito que les está mostrando ahí, Don Alistair Scream. Dice que este molde de Perceptor, que es nuevo, un diseño y color muy accurate, o sea, de lo que salió en las películas, se convierte en microscopio y también en su tercer modo vehículo como una figura G1. O sea, trae dos modos, tres modos de transformación este mae. Microscopio, modo vehículo y modo robot. También en esa misma wave va a salir el Studio Series Voyager Sweep, con diferencias con Scourge. Manos abiertas, color más claro inspirado en el juguete original G1, y el efecto de disparo también será algo diferente en esta versión de Swift, a comparación de su contraparte que es Scourge. Igual, de esto no es que viene, porque hay gente que dice, ah, es que Swift viene tres en un pack. No, no es un tripack. Tienes que comprar tres figuras por aparte para sacar tu línea completa de Studio Series 86. Esto es las versiones de Studio Series 86 en clases de lujo, atención, ¿verdad? No es clase Voyager ni clase Core, no es clase o Deluxe Class, como se conoce. También la compañía Extrambots Toys ha revelado imágenes de su próximo lanzamiento, el MX-27 Jensen, o mejor conocido como Perceptor G1. Y eso fue una noticia que movió, creo que fue el día de ayer o anteayer, que filtró este compañero Checho. Se me letrerite ahí, o sea, de ese huevo. Y Checho, pues nos brindó las imágenes de primera instancia ahí por el chat de Tico Prime. Y lo que más nos llama la atención es la cantidad de accesorios que incluye la figura de Perceptor. Basados en el capítulo de la serie animada G1, Microbots, en donde Perceptor, Bumblebee y Brawn reducen su tamaño para introducirse dentro de Megatron y quitarle el Heart of Cybertron, que era una
arma que creó, perdón, que robó Megatron, ¿verdad? Que le incrementaba los poderes. Era la única forma de entrar en el cuerpo de Megatron. Lastimosamente, lo que se han filtrado imágenes, los extras que trae este Perceptor de G1 están mal hechos. La pintura no está bien hecha, los moldes no están bien hechos, falta esculpido en el rostro de Perceptor. Me recuerda mucho la versión de que había sacado Open and Play de ¿cómo se llamaba este personaje de la película? ¿Cómo se llama el Triple Changer de la película? Don Alistair Scream, que es Autobot verde. Ahí sí, ya estoy. Vamos a ver si aquí Cali, Cali, nos ayuda. ¿Cómo se llama el triple changer este de color Por verde? supuesto, Springer, weón. Ah, ya me acuerdo. Springer, Meterte exactamente. en Qué puta, huevón. Es que man, mucha información, weón. No me cagues. vara. Open No, and Play. ahora estaba ustedes hablando y yo escuchando y Alex diciendo el director de He-Man y yo, el gran Kevin Smith. ¿Quién más? Eso se llama cuando uno no tiene tanto conocimiento de cultura, don Cali. Uno no es tan sabiondo como usted. Bueno, vean, Le busquen perdía una mucha película que información. se llama Mallrats, Ratas de Mall, me lo van a agradecer. Ok. Para que se caguen de Recomendada. la risa, man. Bueno, excelente, ¿eh? Espero que sea mejor que el especial navideño de He-Man con Skeletor, que decía que quería hacer. Es que yo soy malito, sea tan hijo de puta, ¿va? Ok. Entonces, gente, me recuerda mucho a el Springer de Open and Play que le faltó brete en la carita, pero viene Strongbots salvando la cachimba con eso. Un aproximado al precio del Strongbots de Perceptor en tipo Masterpiece de 130 mil colones, comparado con el de Fans Toys que ronda los 170 mil colones. Ahora bien, vamos a lo mismo. Render, es que el de Strongbots trae extras y es más barato. Sí, pero vuelvo a repetir, los extras no están bien hechos. Tampoco aquí es de buenas a primeras. Lastimosamente, ya esta semana volvió a hacer noticia Fans Toys, porque uno de los acreedores de una figura Fans Toys salió con las fotos con otra figura quebrada de Fans Toys. Entonces, realmente esto es preocupante, gente, porque la idea no es eso. Entonces, esa foto de Don Alistair Scream, que habíamos Sí, visto. de hecho, las que usted me pasó ahora temprano y también están las del famoso Thomas. Ok, pasame primero las del Thomas. Ok, voy. Eso está amable. Viene la primera. Yo no sé qué decirles, muchachos y muchachas que nos ven, pero ya esto es preocupante. Y lo siento, porque vuelvo a repetirles, las Tea Party son muy bonitas y todo, pero no son hechas para transformarse. Esas piezas no son hechas para eso. Las únicas figuras que son hechas para transformarse son las de la marca oficial Transformers. Vuelvo a repetir, Transformers. Y a nosotros que nos gustan las compañías piratas, que lamentablemente vemos estos problemas. Entonces son figuras de gastamos un vergazo de plata y no se pueden ni tocar. Pero es una de estas. Ahora póngame la de siguiente. De hecho, le pasó a este famoso, ahí está. Con ese otro problema. Vea, vea cómo ha llegado esto, gente. Las fotografías a la hoguera. Y esto fue lo que le pasó a este gran youtubero conocido a ustedes, famoso, creo que este más se llama Kobe de Jong. Ahí está con su Galvatron de Fans Toys, el famoso Soaring. De ahí se le quebró al mae la pierna. ¿Por qué? Ahí está, por estarlo transformando y estrangulando. Entonces, vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo. Yo no es que estoy aquí acribillando Fans Toys. No, no, para nada. Es que les estoy mostrando lo que está pasando a nivel mundial con sus productos. No les estoy hablando, pa. Es lamentable eso. Entonces, donde uno dice, no, aquí yo tengo que ir yo mejor agarrando para otro lado porque no le veo yo gran cosa al asunto. Bueno. Habrán gente que idolatran a Fans Toys y que Dios guarde tocar a Fans Toys, pero ahí yo les estoy dando las pruebas. Ronald, es que vos hablas mucha paja de Fans Toys. ¿Por qué? Mire, en primer lugar,
le estoy dando pruebas. Y segundo lugar, yo tengo fans toys en mi colección. Entonces yo puedo sostenerles a ustedes eso. Una con otra. Excelente, don Alistair Screen. Muchísimas gracias, mi hermanito. Sigamos. Dice también de la línea que está sacando Extrambot Toys, revela los renders a color de su tercera y última wave de variantes de sus Junkions, que son espectaculares en escala Masterpiece. Viene uno que se llama P-6G Debris o Debris, P-6H Wastor Delta, P-CI Smithereen, P-6J Stuji, versión Comic Marvel G1, P-6K deme un momento, ya regreso. Sí, tranquilo. Tocutter, Gold and Silk Kill, Stanford serán y P-6L Stanford, que serán limitados a 800 unidades cada uno y se espera estén listos para entregar en el primer cuatrimestre de 2022. Entonces, gente, eso es parte de lo que se está filtrando de la marca Strambot. Strambot ya había sacado anteriormente 6 Junkions. Con estos otros ya van a llegar a 12 Junkions para los super coleccionistas de estos maes. Espectacular. Y la está haciendo sumamente bien la compañía de Strambot. La verdad que se la juega, se la juega. Ya casi les leo los mensajitos a cada uno de ustedes. Es que voy a ir avanzando porque hay muchas noticias. También la compañía 3-Zero revela la primera imagen oficial de su MDLX Bumblebee. Este será una nueva colección de figuras de acción licenciada no transformables con diseño estilizado basados en la G1. Ya ustedes conocen Strambots, ya ustedes conocen la calidad que tiene también la compañía 3-Zero en sus piezas. No se transforman, pero el producto final es pichudo, como dijo el padre Reuter. Entonces hay que seguir esperando, gente. Bueno, repetirle, yo me pongo siempre, o sea, yo soy imparcial aquí. Yo les digo si aquí esto resulta o si esto no resulta. Nadie tiene la última palabra en esto. Eso ténganlo por seguro. Yo nada más pongo mi opinión muy personal en esto. Pero lo que a mí me deprime de toda esta loquera es que ustedes ponen confianza, ponen su dinero, y no son cosas baratas, son cosas caras. Y al último, ya no es lo que te ofrecen, ¿verdad? De igual manera, ninguna tilpare te dice figura transformable y es transformable. No, ellos nada más te ofrecen un producto basado en un personaje de la franquicia Transformers que emula lo que vimos en los 80s. Nada más. Nada más. Pero esta parte de lo que estamos viviendo ahorita en lo que son Tilt Parties es terrible. Tilt Parties, para no serles pirata en otra cosa. Ahí donde ustedes pueden ver, gente, ahí está el Bumblebee de la compañía 3-Zero. Con este Bumblebee van a empezar una nueva línea también. Don Ale, ¿estás escribiendo? ¿Estás por ahí? Sí, ya, listo, disculpe, ya. Okay, pásame los mensajes de los compañeros para irlos leyendo también. Ok, listo. Exactamente. Gustavo Vargas, mis respetos por la pasión por Depeche Mode, mi estimado, sos un hombre de cultura. Ah, muchas gracias, don Gustavo. Muchísimas gracias, mi hermanito. Sí, ahí todavía, yo no sé si todavía se puede ver ahí, pero por donde está la cajilla del 44, ahí tengo la colección completa de ellos, de lo que me quedó, desde hace 30 años para acá. Creo que yo empecé a coleccionar CDs como en el 90 y, como 97. 96, el año 96 por ahí más o menos, porque antes era cassettes, los long play no estaban de moda, que eran los vinilos que se conocen ahora, eran long play, los famosos 45, ¿verdad? Ahora están muy coleccionables, pero sí, es un grupo que yo 30 años tengo, 31 de hecho, desde 1989 cuando estaba en quinto de la escuela, entonces son muchos años ya de recorrido, ¿verdad? Parte de la vida del folclore mío, mi hermanito, calidad. Dice Aníbal Arias, en el tema del ajedrez, no solo por gusto, sino por colección. Correcto, Aníbal, claro que sí, hay gente que es completista y lo quiere todo. Entonces es bien válido también. Pero, o sea, $750 por eso, o sea, tan bueno. Juanco Guzmán,
Si es de Kickstarter, ellos van a aportar por la gente que le gustan los board games, sí, exactamente. Y más con esa temática geek, muchos lo comprarían solo por ser parte de los ludotecas. Ludotecas. ¿Qué significado serán los sus ludotecas? Ah, bueno, ok, sí, ya te entiendo. Sí, no, exactamente, Joaquita Guzmán. Correcto. Pasamos a la siguiente. Gustavo Vargas, viernes 13. Jason Voorhees, correcto, sí, exactamente, don Gustavo Vargas. Sí, Michael Myers, ese para el 31 de octubre. Leonardo Ulate, top 10 de momentos legendarios del doblaje latino. Eso lo de chatarra a tu abuela, sí. Sí, correcto. Ya tan bárbaro, ¿eh? Gustavo Vargas, tiene más sabor un popi de madera. Es que legal, man, esos presentadores de Hasbro sean tan hijo de puta. No sé qué es más malo. Ah, ¿quién quiere ser millonario? Ver estos maes mostrando las piezas. Leonardo Durante, el cambio de los colores. Vale, madre, porque nunca me van a llamar de Canal 7. Dice, Leonardo Durante, el cambio de los colores de ese Starscream me ganaron además de los extras y la caja. Oh, sí, exactamente. Don Leonardo, pero no, no te. O sea. Concéntrate en el Skylink, mae. Concéntrate en el Exactamente. Víctor Reyes Piz, Springer. Claro, Víctor, ahí salió calidad de rescate, es que es demasiado, man. Ronnie Víquez, Springer, exactamente, Ronnie, calidad, es que son demasiados personajes. Juan Guzmán, buenísima, Mallrats, hay que verla, Juanquita, ¿cómo se llama? Ya nos dijo Cali Colombia, recomendado, dice Roberto Bermúdez. Ese Starscream es para nosotros los pobres, que nunca podemos tener un MVP con la coronita y la capa, así que ahí nos toca una figurita calidad. Para los que no contamos con mucha harina, don Roberto Bermúdez. Bueno, mire, es una buena opción. Y yo les voy a decir franco: si ustedes quieren, bueno, bonito, barato, la trilogía de War for Cybertron y Studio Eso Series era, 86. de hecho, se lo está diciendo a Randall antes de empezar el programa. O esta semana que me di cuenta yo, el ¿cómo se llama? El Perceptor de Extrambox, que está muy bonito por todos sus accesorios y todo lo demás. Está el Perceptor de Fans Toys, se la juega también. Pero, hey, ¿qué me sale Hasbro ahora con un Perceptor de ellos de Studio Series 86? En mi caso, que no es un personaje de los top para mí, que me va a servir más por cuestión de economía, el de Studio Series 86. Es que exactamente. O sea, Entonces, ahí sí comparto el pensamiento de Roberto de que al estar más barato, eso es lo que le va a servir y va a tener una figura que ya quería. sí, exactamente, jugar estos screen. Exactamente. Sí, ahí los que estamos jodidos son los que llevamos esta otra línea. Pero acordate también, jugar estos screen. O sea, es el momento, como dije muchachos, es el momento de ustedes tener esa facilidad que tienen personajes que emulan G1, versiones modernas, a un costo menor, y ustedes pueden avanzar. ¿Verdad? No Correcto. como el tipo que estaba vendiendo un Overlord de Fans Hobby y me ofreció 40 mil pesos por él, con un extra y teniendo el envío gratuito. Es que qué mente. No puede ser. May, es que ojalá estas cosas, así son las cosas, may. Es No increíble. puede ser. Ah, no, no, ahí sí ya no, lo caballero se me quitó y le dije las que fueron cuatro por teléfono. Y no me quedé ceñido y agarré su teléfono, lo metí a WhatsApp y le mandé dos mensajes como de 8 minutos cada uno. O sea, es que es increíble, ¿eh? Es increíble. Ustedes tienen que sentar y poner los pies sobre la tierra, como hace don Roberto en su comentario. Si no se puede, no se puede. Y tiene que ajustarse su presupuesto. Pero no, o sea, agarrar de la necesidad de los compañeros, hacer sus colecciones. ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso? Sean tan cochinos. Busquen a Dios, en este caso busquen a Primus, huevo. Adrián Alfaro Román, Springer, gracias, don Adrián. Calidad, mi hermanito. Pásame ahí. Roberto Bermúdez, pregunta: ¿será que de esos Fans Toys ha decaído la calidad? Un Fans Toys de los 80 no tiene la calidad de uno de los 2000. Don Roberto Bermúdez, bueno, mire, le voy a comentar rápidamente. Fans Toys es una compañía que tiene, yo creo que el primer Fans Toys que salió creo que fue en el 2010,
si no mal recuerdo, 2011, por ahí. Son terceras compañías, son compañías piratas. Esto no hubo en los 80. De hecho, el gran auge que ha venido evolucionando con Transformers viene desde 2009, con compañías que hacían upgrades, como Crazy Devi, Junkion Blacksmith, que recuerdo ahorita, que fueron uno de los primeros que salieron upgrades para las piezas de Hasbro. Pero después se agarraron fuerza las compañías y empezaron a hacer sus propias versiones de los personajes de Transformers, ¿verdad? A ver, como no son marca oficial, ellos no te dan a vos un tipo de calidad de decir, exigirte de que, mira, es que estoy comprando algo que se me quiebra en las manos transformando, y ellos te van a decir, te estamos brindando una versión tipo masterpiece de lo que viviste en los 80s, pero en ningún momento en la caja de instrucciones dice Transformers, ni dice Transformers o Destransformers, no. Ellos no te están diciendo nada. La gente se está yendo de lleno por las versiones exclusivas que ellos están tirando, y costosísimas y carísimas. Y mucha gente dice, mira, es que Fanstoy saca esto, ni Takara lo ha sacado. O Strongbox hace esto, o Mike Toys hace esto, y ni Takara lo ha sacado. Pero cuando Takara saque las cosas, todo mundo dice, algunas, no todas, ¿verdad? Y esos Masterpiece que saca Takara Tomy, esos sí se transforman y se transforman. Y no hay problema alguno. Una con otra, Roberto. Pero así es, así son las cosas, lamentablemente. Y caros y pésima calidad. Estevita Aguilar dice, mi amigo, creo que los Junkion son de KFC. Exactamente, Estevita, discúlpeme ahí con la noticia de los Junkion. ¿Sí? De las fotos que vos me habías pasado, ¿cuáles eran esos? Eran las motos. Ah, ok, las motos. Sí, las tenés por ahí. Sí. Estevita tiene razón, compañeros, discúlpeme. Las primeras 6 versiones de Junkion lo sacó la compañía del pollo, KFC. Y ahora va a relanzar Strongbots sus versiones de Junkions, tipo Masterpiece, que son estos que están viendo gracias a Alistair Scream. Entonces, sacaron 6 primero de la compañía del pollo y ahora vienen con estos otros 6 de la compañía Strongbots, que son de la mayoría que vieron ustedes, que vimos todos, en la película de 1986, pero recuerden que el más famoso de los Junkion es Redcar, entonces eso lo tiene la compañía KFC. Por el momento las imágenes que tenemos son solamente este prototipo junto con su versión robot, y obviamente es prácticamente motocicletas futuristas en aquel momento, pero todavía al día de hoy, 35 años después, son futuristas también, ¿verdad? Ajá. Entonces una con otra, ¿dónde está Scream? Correcto. Sea tan barbo, tengo más comentarios de los compañeros, ¿no? Sí. Páseme. Rollo Maña, yo en lo personal como ochentero siempre quise los Seekers modo cybertrónico, pero creo que ese Starscream coronado está para incluirlo en la colección. Claro, Roy, las versiones que están tirando Studio 86 son exquisitas, ¿no? O sea, son cosas que vos decís que eso, cuando nosotros nos criábamos, salía esa vaina, era, o sea, increíble, ¿eh? Y a un costo muchísimo menor. Vuelvo a repetir, voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, lo que está sacando ahorita Hasbro en sus líneas de Studio Series, Studio Series 86, o estas otras líneas de las nuevas waves que vienen. Comparación a lo que han sacado Hasbro en Masterpiece, como el MP11 o el MP07, y aún así volvieron a relanzar el Starscream en su versión 2.0, Masterpiece, innecesario, porque es innecesario, pero aún así ellos dicen, no, y lancemos esta madre, y ya está, sabiendo muy bien que el mercado ocupa cosas diferentes. Pero lo están haciendo en estas otras líneas que son líneas más accesibles. Ellos buscan por donde lo ven. Ellos miden el mercado. Y ya, vos que tenés años de coleccionar, Roy, y me decís que eso va incluido para tu colección. Entonces, están haciendo su cometido, los de Hasbro. Están atrayendo al coleccionista viejo, al coleccionista longevo, con sus nuevos productos. Lo están consiguiendo entonces. Don Santa María, eso, Randita, feliz noche para usted y todos los colegas coleccionistas en este bello arte transformil. Tú, placer tenerte en sintonía, mi hermanito, claro que sí, mi hermanito, aquí estamos, poniéndose granito arena con la ayuda de todos ustedes, eso sí.
Por cierto, el Preceptor Strambots aún no lo han puesto en preorden. Sí, no dudo, ya está en preorden. Ya está en preorden el Preceptor, pero hay una confusión. Primero había salido con un precio de 175 mil colones y ahora se está filtrando que vale 130 mil colones. Todavía no tengo el precio definitivo, pero estamos esperando a ver qué. Estamos esperando a ver qué. Yo les estoy avisando también, don Dudo, por la página de Transformación Limitada. Gustavo Vargas, quizá yo tengo Starscream Enrise, pero el Studio 186 es el mismo con capa y trono y no sé si mandar a hacer los mismos accesorios en 3D. Saldría el mismo costo que comprar la figura con sus accesorios. Ya hice un Gustavo, es que prácticamente yo lo voy a hacer franco. El 3D ahorita no está saliendo nada barato, está un poco caro. Pero me imagino que en próximos años esto va a evolucionar y va a ser como cuando salieron los DVDs, ¿verdad? DVD cuando salió era carísimo y ahora un DVD lo consigues hasta en los Maxi Palis por 15 mil colones. Entonces, una con otra, don Gustavo. Sin embargo, le voy a ser franco, el kit de coronación para estos maes, al igual que el kit de coronación para los Masterpiece nuevos, se van a vender por separado directamente desde Hasbro Pulse. Eso lo leí en la TFW 2005. Entonces, atentos también por eso. Yo les voy a dar la información de todas maneras. Pásenmelo, tomar Starscream. Juan Guzmán, Starscream SS86. Me quedó apenas. Más que el MP52 no trae el kit de coronación. No, señor, don Juan Guzmán. Ese man no trae el kit. Pero lo puedes conseguir también por Hasbro Pulse en su momento que lo van a lanzar, porque lo van a lanzar también para Skyward y Thundercracker. Pásame la que sigue, don Starscream. Gustavo Vargas dice: se ve muy lindo ese Starscream Studio 186. Sí, no, no, ellos están bien hechos, bien bonitos, de verdad. Y ahora aprovechando también, Hogares, que preguntaste por tu Scorponok, a don Juanca Guzmán y a los que tengo pendientes. Vea, Hasbro no me ha mandado todavía las cobros de facturas de sus piezas. Algunos les debo Scorponok, otros les debo los Starscream nuevos. Así que eso les va a llegar de fijo, pero no ahorita. Así que ténganme paciencia nada más hasta que Hasbro tire. No sé por qué hay compañeros que tienen tiendas y les han llegado a ellos los productos y a nosotros no. Bueno, mire, es que eso va por lista. Eso va por me imagino que lo van llevando por pedidos a como les van entrando. Pero bueno, lo importante es que eso está preordenado y en cualquier momento. Yo los llamo y coordinamos, pero tengan paciencia. Antes de diciembre, eso tenganlo por seguro que los van a tener, ¿verdad? Dice Melvin Lizano. De hecho, Randall, gracias, don Alex. Dice: de hecho, Randall, en Hasbro Pulse, las tres figuras están agotadas en menos de 24 horas. Oiga usted. Ahí está. Ahí está. Apelaron a pegar en la nostalgia, entonces es lo que están haciendo, lo que pasa con todo lo que tenga que ver con Studio Series 86 va a pegar en la nostalgia y mucha gente los va a querer tener. Exactamente, un Starscream. Es que, o sea, están haciendo su marketing y lo están logrando. Yo sí te voy a decir, un Starscream, parece que me recupere un poquito la bolsa para seguir con esta coleccioncita. Sí, yo voy a entrarle a Reed 2001, ya lo decidí. Porque el Reed 2001 fue con algo que yo en el 2001 que la vi aquí por Canal 7 cuando la transmitían. No, no estaba Quién Quiere Ser Millonario, gracias a Dios, en esa época. fue lo que me volvió a mí otra vez a interesarme por Transformers. Entonces, le tengo mucho cariño. Entonces, esa es una línea que sí vuelvo a hacer. Pero si vos me preguntas a mí ahorita, Randall, pero esas varas son nuevas, son mejores. Sí, son mejores diseñados. La trilogía World of Cybertron y Studio Series 86 son muy bien diseñados. Bueno, me quedo con 2001. Bueno, te digo, el marketing le va a llegar siempre a bastante gente, a otros no, pero y ahí, que le cuadra Transformers, perdón, en cualquier momento, de ahí va a tener, inclusive hay piezas de las trilogías de West for Cybertron que uno tiene, ¿sí? Entonces, de ahí, uno siempre le van a dar al tino ahí, ¿verdad? Igual está Scream, gente que nos ve. Páseme, don Alex está Scream. Merlizando, eso dice mucho del volumen de ventas en lo que Hasbro se basa. Sí, claro, por supuesto, Merlizando, claro que sí. Pichudo. Dudo Santa María, ese Starscream, ese S86 está genial.
Denle sin miedo. Por cierto, gracias a Randita Prendas que me vendió el kit de coronación para el MVP 50. Ah, ¿se acuerda, Don Dudo? Claro que sí, con mucho gusto, mi hermanito. Sí, ese le queda apenas. Cálida. Cuesta conseguirlo, huevo. Tenemos más mensajes, don. Ah, ahí está. Roy Umaña Castillo, Hasbro Lover, don Roy, sí, don Roy Umaña. Fue puña, eso es un tema tabú, ¿eh? De los Hasbro Lovers, los Third Party Lovers, están los putillos como uno, ¿eh? Jala de todo para un lado y para otro, ¿eh? A mí me puede, a mí me pueden decir, a mí me gana el que me lo venda más barato. Así de sencillo. Ese y el que tenga en su momento la versión que te gusta más, ¿verdad? Don Alistair Scream. De por eso les digo, o sea, sí está bien, el MP44 hemos dicho que es muy caro. Y aquí ¿Qué, lo qué, vuelvo a qué? mencionar, ¿eh? Sí, lo vuelvo a mencionar, sí, lo vuelvo a mencionar. Puta madre, que tira agua. Vea. No hay figura jamás hecha en esta galaxia, en esta dimensión. Es que Costa Rica no, hasta en 2019 vio Costa Rica. La mejor figura jamás hecha creada hasta en la historia de la humanidad, como el MP44. Por eso les digo, o sea, el Ya, Takara, le voy a poner algo de igual, esto es que vea. Pues ese es como el gemelillo mío, ¿ah? ¿Eh? Cada tornillo, específicamente atornillado, valga la redundancia, en esa figura, cada panel incrustado en esa figura simétricamente, con colores que ni siquiera la Lamborghini tiene, con una matriz enchapada en oro, con un zafiro central emulando la esencia transformil. Mire, igual está gente que nos ve, desde la punta del talón hasta la punta delantera de Optimus Prime, es increíble. No hay figura jamás hecha en esta historia de la humanidad, don Alistair Scream. Cali, Cali, te tengo que hacer una pregunta. Ya, es increíble. A ver. Dígalo. Disculpa, ahorita me dice Dale. Cali Chope, pero es que acuérdate que también está el Optimus Prime original 1984, serie tal, con caja tal, número 20, tanto, ¿tú cuál es? El MP44, Vale, Cali, vea, con esa. Usted no sabe, a mí Randall a veces con esa habla que se echa con el 44, se me parece tanto a los diputados, mae. Acuérdense Tiene una que nave voy para para convencerlo. Tiene una nave. acuérdense que voy para un cargo de diputil en el 2022, ¿verdad? Con Villalta, por caso, por aquello, ¿verdad? Híjole. Por Bueno, Catagua. o sea, lo que yo iba a decir era eso, o sea, sí, yo estoy muy ceñido con conseguir el MP44 porque es el que me gustó cómo salió y cómo se ve. Sale Don McDaniel y sale cualquier otro compa diciéndome, mae, pero está el que yo, que le sale más barato. Sí, ya les dije, si ese mae no me trae a mí un cajón, no me interesa. Y sí, para los gustos, los colores. Entonces es ahí donde va lo que yo les estaba diciendo ahora. Yo siempre me baso por el que me ofrezca lo que ocupo de la figura y si está más barato, mejor para mí. Así es como me baso yo las compras. Day, mae, es que al final es lo que cada quien pueda. Sin, ojalá responsablemente, porque hay mucha gente que a veces puede algunas cosas, pero no de manera responsable, ¿verdad? Exactamente. Llámese con una tarjeta de crédito o sacando préstamos o No apartado. empeñando varas, ¿verdad? Pero ahí al final es lo que la gente pueda y quiera. Cada caso es particular. ¿Qué te diré? A mí me gusta lo original. No te voy a decir que nunca he comprado una figura Third Party porque tengo, por ejemplo, los Quintessons de Impossible Toys, que esos salieron hace como más de 10 años. Y ya era la única opción que tenía y eso fue lo que compré porque yo quería tener Quintessons C1 y son chivísimas y ahora valen un ojo de la cara. Pero en la medida de lo posible a mí me gusta comprar original. Pero yo no por eso voy a denigrar o mucho menos despreciar figuras third party.
o alguien que colecciona eso. Es más, alguien que colecciona que yo, sí, últimamente, mira, estamos en un país de tercer mundo y ahora con pandemia. O sea, si a mí me ofrecen una figura, ¿verdad? En la mitad que otra y las diferencias, mira, son mínimas o nulas, de ahí. Seamos sinceros, es parecido con el tema de lo de Fans Toys, o sea, a nivel de diseño, a nivel de ¿cómo se diría? Accuracy, como, a nivel de exactitud, yo creo que no hay algo mejor, que la calidad falla, ahí sí, pero va lo mismo, ¿cuántos de nosotros... adultos responsables con trabajo que nos compramos nuestras propias figuras, agarramos los Transformers para estarlos transformando cada 15 días? Por favor, mentira. Mentira. Vea, a título personal yo le puedo decir que todos los Transformers que yo tengo los he transformado. Pero la gran mayoría, un 80% probablemente los he transformado una vez. Y después exhibidos. Que a veces me gusta sacarlos, y sí, no voy a decir tampoco que no los saco y que los veo, a veces sí hay algunos que sí he transformado más que otros, ¿verdad? Pero hasta ahí. Entonces, hasta eso, a mí no me gustan los Transformers que no se transforman, uh-huh. Por ejemplo, pero no por eso voy a denigrar, uh-huh. o a irrespetar, ¿verdad? O inclusive desmotivar a alguien que le gustan esos. Al final usted los va a tener la mayoría del tiempo en robot, y si se ven parecidos, si te gusta y puedes, dale, buenísimo. Exactamente. Así debería ser esto, más de disfrutar y menos de criticar y andar, ahora que está de moda la palabra, andar de tóxicos. Bueno, no sea tóxico, por decir, no sea HP. Es que entonces, pues, no sea hijo de tal, exactamente, acá en Colombia. Es que eso es lo que, a ver, siempre vos has visto... Uno se refiere a de todo un poco en esta vara, ¿eh? Porque hay muchas líneas y muchas figuras. Y, pero al final es cada quien el que le gusta la vara y cada quien es el que invierte su tiempo, su dinero en ese tipo de figuras, en esa línea, y al final se disfruta igual. O sea, si no hay, ¿cómo es? Si no hay gustos, si gustos no existieran, tiendas tampoco, una caramada. Exactamente. Así, o para gustos colores. O para gustos colores, exactamente. Pero dígame, como la muletilla de... el MP44, que eso es un folclore, ¿verdad? Vacilando, el chino Puratusa, el señor de Hasbro que está escondido, todo eso, todo ese chingue que yo hago aquí en el programa y todo, es igual, pues, o sea, es tampoco es que nos vamos a poner de cristalitos, ¿verdad? Todo el mundo, alguien dijo algo y opina distinto, entonces ya me ofendo. Y ya andamos uno más de uno con carnet de ofendidito aquí en el pecho, y qué va. O sea, también no es, hay que ser maduros con las balas, no puede uno andar como un chamaquillo, ¿verdad? Peleando por estupideces. Sí, exactamente. Claro, pero, ha pasado cosas que se ha salido de control, bueno, vos mismo has visto, ¿ah? Y que realmente que pones en uno las cosas como son, güey. A decir las cosas, y aquí yo he tenido que hasta denunciar a gente cabrona, ¿eh? Pero con bases, con hechos, que algo que realmente sí es delicado, Cali Colombia, ¿eh? Sí, pero claro. En estas cosas, uno lo que hace es el puro chingue, ¿eh? Pero sí, no, por supuesto, Cali Colombia, ¿verdad? De hecho, es parte del tema del día de hoy. La parte clasista, güey, de esta vara, o sea, ¿cómo va a ser posible, Cali Colombia, que después de... Ay, ¿cuánto tiene coleccionar? 35 años de que empezó la franquicia. Vos tenés 17 años, hay gente que tiene 20 años de coleccionar o más. Gente que yo conozco, gente he conocido honestamente fuera del país, pero gente, uh-huh, que tiene colecciones, o sea, varas únicas, bárbaras. Uh-huh. De hecho, ayer estaba hablando. Amigos tuyos, Cali. ¿Cómo? Aquellos dos amigos tuyos, gringos, aquel señor, de... ¿cómo hay se llama? Varios. Es que Neil, sí, Neil es gringo y tiene una colección increíble, súper, súper linda. Y el del otro que está en el sótano, que es un rasta. Ese es canadiense. Ah, bueno, no, ese es el que de aquella vez era también gringo, cierto, cierto. Pero tengo dos compas canadienses, digamos que sí, hablando de elitistas, ¿verdad? Y si se le quiere poner a alguien el título de coleccionistas bravos, de ahí, son ese tipo de madres que ya coleccionaban hasta prototipos.
Arte original. Ayer estaba uno de ellos compartiendo precisamente foto del arte original del Devastador G1. Yo pensando en Danielito, ma, yo decía, esta viera Dani viendo estaba. Ese es un mae que debería tener ese arte en la choza. Ya está bárbaro, mae. Cali, quédate, ya cenaste, ¿no? ¿Ya cenaste? No, todavía no. Todavía no, ok. Dame un toquecito nada más para terminar lo de las noticias y ya claro. Entramos con vos, madre, porque la conversación está buena. Sí, sí. Dame un toquecito. Dice, vea, gente, para seguir con las noticias, ya ahorita leemos sus comentarios y ya ahorita entramos de lleno con Cali, porque de verdad que este tema se las trae y que dicha que él esté con nosotros el día de hoy para conversar junto con ustedes de este tema que se las trae también. Atención, vea. Dice, gracias a un usuario de TFW 2005 que se llama Poltrace, tenemos posibles listados, de las próximas figuras de la nueva trilogía Legacy Evolution. Atención, la nueva trilogía Legacy Evolution, posterior a War for Cybertron. Yo les decía que supuestamente o en teoría se iba a llamar Golden Disk, pero no, se llama Legacy Evolution. Encontrados en la base de datos de Target. Atención, de la línea Legacy Evolution tenemos Leader Class Dragon Megatron, tenemos Voyager Armada, Starscream, Voyager Bulkhead, Voyager Blaster, Voyager Inferno, Deluxe Class Tarantulas, Deluxe Class Skids, Deluxe Class Dragstrip, Deluxe Class Kickback, Deluxe Class Arcee, Línea Core Legacy Soundwave, Línea Core Energon Monster, Studio Series 86 Rumble, increíble que saquen a Rumble por aparte, ¿verdad? Studio Series FT-786 Ratchet, Studio Series FT-3 Laserbeak y Studio Series FT-7 Willy. De todos estos que le estoy mencionando, Dragstrip es una grata sorpresa porque quiere decir que viene un nuevo Menacer, un nuevo molde de Menacer, así que atentos también con eso. Gracias al Instagram de Chef Raton, tenemos el primer vistazo a Kingdom Pipes y al Generation Select Blue Streak de Hasbro. Estos ambos van a ser lanzados directamente desde Takara Tomy Mall. O sea, va a costar conseguirlos. No va a estar tampoco tan fácil de conseguir en América. Y también gracias a... el molde Pipes es un remold de este... ¿cómo se llama este otro huevón? El gemelo Pipes de este... Ay, puta, se me olvidó este personaje, güey. El gemelo de Pipes. Hoffer, ya me acordé. Que es un remold de Hoffer, solo que este con los colores de Pipes, ¿verdad? Ah, ok. Sí, dice, gracias al miembro de TFW 2005, J Prime 17, tenemos nuevos listados de las figuras de la próxima trilogía que le acabo de mencionar, encontradas también en la base de datos de Target. Legacy Core Class Inguanus, no sé cómo se pronuncia. Legacy Core Class Skywarp, Legacy Core Class Shockwave y la Studio Series 86 de Shockwave, que ese también es muy esperado para muchos. Pero me imagino que es en clase Core porque el precio es de 8.49, así que no creo que sea un deluxe. Ah, sí, esos son de los pequeños. Ok. Pues ahora que decías de eso, que te sorprendió el Dragstrip. Sí, bueno. A mí no tanto, pero porque no sé si en alguno de los programas hablaron, pero hace poco se había hablado de que venía un otro Commander y que iba a ser un Motor Master, precisamente. El Classic Commander Motor Master, pero lo habían anunciado de una línea que se llama Golden Disk, pero ahora parece que la línea se llama Legacy Evolution, weón. Entonces, ¿sí serán los mismos? Y yo espero que sí, mandaría huevo. Pero si sacan ese Motor Master Core... Clase Commander Cali va a ser un batazo, man, dijo Genaro, weón. Strambots Toys revela los renders a color de su Strambots MX-12 G2 Gravatone, que es un G2 Motor Master para la escala Masterpiece. Este redeco de G1 Motor Master está inspirado en el raro G2 Motor Master que no llegó a salir a venta masiva. Eso es cierto, don Cali Colombia. Eso es cierto, y sin embargo, ahora que usted habla de Neil, ese mae tiene un set de los poquitos que salieron en producción de los Stunticons y los Protectobots G2, que esos no salieron, no llegaron al mercado, sí, tiene piezas.
No, no se consiguen. Y si se consiguen, cobran un dineral por ellos, güey. Ese más, quién sabe cuánto habrá pagado por eso. Sí, imagínese. Yo sé cuánto pagó por eso. Pagó $4,000, si no me equivoco. $4,000 por los digamos, las extremidades. Y por el Motor Master, creo que pagó como $2,000, una vaina así. $6,000. Que realmente le salió barato. En eBay, un mae había comprado el prototipo, todo el set, pero en bolsas y en $10,000, hace como 5 o 6 años. Hijo de puta madre. Por eso le digo, o sea, a veces la gente piensa que la línea Masterpiece y la línea Tip Party es top. No, no, es que hay cosas en esto de lo clásico inimaginables. Que solo una pieza o este conjunto puede valer tu colección de Masterpiece o Tip Party. Esa es la verdad. Claro. Eso era lo que yo le iba, eso era lo que yo te iba a decir. La Dark Wave, huevón, es esa vara, man. Dígame, ¿cuál estás con? Que eso es lo que ustedes habían dicho, o sea, están los coleccionistas élite. Uh-huh. Que son los que se podría decir que son el tipo de coleccionista que el mate te dice, ya yo tengo todo. ¿Qué es lo que pasa cuando se llega a ese tope? Que se pasa a buscar prototipos. Ya uh-huh. Cuando usted compra prototipos o figuras que son, que se podría decir que no tuvieron que haber salido al mercado, como ese compa de Cali, eso ya estás pasando a un nivel más alto de ser un coleccionista de élite. Porque por solo una pieza de esas, digamos, te puedo poner un ejemplo que yo vi con un muchacho que colecciona figuras de lucha libre desde hace años, y a veces un pecho o una pata de un muñeco de lucha libre de los 80s, que era prototipo, a veces le puede salir hasta $15,000. Y es una pieza en color gris. Es que eso es lo que hay que ver también. O sea, a la hora que te venden un prototipo, no te están vendiendo la figura pintada. Es la figura en gris lo que te están vendiendo. Sí, sí, no, no. A veces en otros colores, en colores así, muy de plasticina. Exacto. Pero eso es cada loco con su historia. Al final, mira, yo tengo, he podido darme el gustico de comprarme figuras en mi colección de las películas que nunca salieron a la venta. Ajá. Que solo, porque sí ha sucedido, digamos, que han tenido waves planeados o exclusivos, como esos que son 3 exclusivos de Target, de la primera película. Que si los ves, ya las figuras las habían sacado, son de hecho repintados de figuras de Energón, pero son de la película, y las llevaron a shows, digamos, a Toy Fairs, a ferias de donde, tipo San Diego Comic Con, el New York Comic Con, para enseñar lo que venían, pero nunca llegaron a producción, solo se hicieron unos cuantos para enseñar en esos shows, y bueno, tuve la suerte hace unos años de hacerme de ese set. Lo que pasa es que yo podía, quería, sin hablar de cuánto, pues así fueran 5 colones o 5,000 colones, o sea, el punto es cuando se presentan oportunidades y lo que uno quiera. También lo que uno pretenda coleccionar debería ser lo que a uno le cuadre, y tampoco se debería sentir mal uno si el día de mañana se arrepiente y quiere cambiar de colección o vender lo que quiere o simplemente hacer más pequeña la colección porque te está sintiendo que realmente ya no siente tanto por una cantidad de figuras que tenía y solo quiere conservar las que realmente le importan, etcétera, etcétera. Me acuerdo hace años que alguien, no me acuerdo, me había tildado de fanboy, creo, porque estaban comentando algo de repintados y de como yo soy completista, yo hago líneas completas, a mí me gusta hacer líneas completas, entonces a mí no me importa si yo tengo una figura 8 veces con distintas pinturas, hey, es mi plata y es mi colección y a mí me da la gana hacerlo, y mientras que pueda, no afecte en nada mi vida ni la de la gente alrededor, ¿verdad? Las cosas básicas que uno necesita, genial. Si no puedo, no me roba el sueño. A mí me hacen falta, a mí me encantan los minicons y no tengo todos los minicons, me faltan 4 equipos que solo salieron en Japón y cuestan huevos. Si algún día aparecen, genial, voy a estar muy feliz, pero no es como que yo paso las noches, ¿verdad?, a las 2 de la mañana con los ojos, con los guachos pelados diciendo, ¿cuándo irá a aparecer esos hijueputas Cookie Crisp Minicons, ¿verdad?
o cuándo irán a aparecer los Mugen de Galaxy Force, y no. Es más, de Energon me falta únicamente un arma exclusiva japonesa también, y eso, o sea, es una armilla de esas que nada más que viene con un color particular, es lo único que me falta, y la vi hace años y dejé pasar la oportunidad por priorizar otras cosas. Ahora llevo años esperando y no ha aparecido. Algún momento tal vez aparecerá y la compraré. Me pasó con la colección de Reed. Con Reed me pasó que me faltaba un pinche Towline exclusivo de Takara. Era el único que me faltaba 7 años y apareció. Y cuando apareció ni lo pensé, nada más lo compré de una vez. Y feliz cuando me llegó, sentí esa satisfacción de decir, puta, ahora sí, tengo la línea de Reed americana y japonesa completa. Pero no era como que pasaba Ritter a las 2 de la mañana todos los días, cuando aparecía ese hijo de puta Toilet, qué pereza, qué ahuevado, qué amargazón. No, no, no. Las varas no pueden ser así. Y ese Valdigus de Rit, de Carro Osma, es un sí, qué lindo. Caro que está, más hijo de puta, madre. Madre, todos, Rail Racer, madre, se ha vuelto de las figuras más caras de Rit, más cara que un, o casi igual de precio que un Brave Maximus. Sí, huevo. Sí. Creo. Ajá, impresionante, sí. Impresionante. Sí, hay figuras que han escalado. No vayamos muy largo. ¿Te acuerdas cuando le habíamos cotizado a un chavalo el Sentinel Prime? Yo me callé, o sea, me caí de espalda viendo lo que había valido, o sea, lo que había subido en precio, un Voyager de Studio Series, una figura de hace poquitos años. Sí, huevo. Entonces sí hay ciertos fenómenos como que o una de dos, o se están produciendo menos volumen o la gente está consumiendo más, pero sea como sea, hay figuras que no se consiguen y de repente valen un ojo de la cara. Usted me está diciendo, ¿verdad?, que un Sentinel Prime de Studio Series se hizo muy caro. Sí, vale el doble de lo que valía. Pero entonces, ¿cuánto vale el más viejo? No sé, la verdad, pero no creo que esté más caro, inclusive. Sentinel Prime, digamos. El Leader Class, yo creo que todavía se puede conseguir en unos 70,000 pesos. Bien, bien. Que cuando salió valía como 40, 45 por ahí. Sí. Pero ¿hace cuántos años? Entonces también uno sabe que las figuras, mira, difícilmente pierden valor. A mucho ganan. A menos de que sean figuras que ya se consiguen demasiado, demasiado fácil, ¿verdad? Entonces, de repente, tal vez sí se pueden conseguir un poquitito más baratas. Pero son casos muy pocos. Cali, disculpa, la gente no puede pretender conseguir los precios de hace 10 años ahorita en esas piezas. Jamás. Sí, claro. Eso, cuesta mucho. Cuesta claro, mucho. No, hoy me visitó Alex, don Alex Campbell. Tuve el honor, el placer de que pasara a visitar. Y entonces se quedó viendo la cole, ¿verdad? Y se quedaba viendo los Insecticons Deluxe y se quedó sorprendido, ¿verdad? Qué lindos, qué tuanis que son aquí, pero qué caros. Y yo, madre, sí. Casualmente, Jason Barbosa, hace poquito le mandé a traer el Chop Chop y caro. O sea, no es una figura cara, barata. Pero también depende del coleccionista. Ese Huevilas compartimos esa particularidad de que, man, nos gustan las figuras completas, enteras. Si uno quiere una figura de 1984 con catálogo, con text pack completo, dime, no te va a salir en 50,000 pesos. Es una figura de más de 35 años. Y entonces me decía Alex, ¿verdad? Y dice, sí, es que yo cuando veo el tamaño, o sea, yo no es que no gaste esa plata en una figura, pero cuando yo veo el tamañito, yo veo lo que es para lo justo los colores, man, si usted le gusta algo suficiente como para pagar algo, de repente el tamaño no es una limitante, pero que sí lo sea, no lo hace usted menos coleccionista o ni siquiera le da derecho a nadie de tildarlo de lo que sea, de tacaño, de miserable, lo que sea, o de ignorante, uh-huh. O sea, caer en esas varas, man, es una falta de educación, falta de humildad, falta de madurez. Y yo sé que hay mucha gente así. Precisamente eso es lo mismo que vamos a conversar con Cali Colombia. Sí, o sea, yo me alejé mucho tiempo, digamos, de la ñoñez por lo mismo, porque, puta, de repente la gente estaba más preocupada en ver qué tenían los otros que disfrutar lo que tenía uno. Y todos los comentarios eran con el único fin de criticar, de maltratar, o sea, es una vara tan negativa que
Sí, no, 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 totalmente de acuerdo, Cali Colombia. Yo te voy a ser franco, mae, yo, por lo menos en mi caso, yo no me considero que si fulano tiene eso, yo no, mae. A mí, mientras que yo vaya como el paso de la hormiga y lo consiga después, tampoco me desvela, güey. Pero hay gente que sí, hay gente que hace en esto una carrera, una competencia, mae, así no son las varas, mae. Vea, Ah, sí. antes del franco, Cali, voy a terminar de leer las noticias, es que hubieron muchas. Ya casi terminamos, Cali Colombia, vea. Aparte de del raro Motor Master que va a sacar Strongbots, en Twitter oficial de Takara Tomy compartieron las imágenes Finish, Premium Finish, perdón, de Ratchet. Este es un redeco especial de Studio Series 80, Studio Series SS04 Ratchet de Transformers 2007, con más detalles de pintura y una tipografía diferente a la versión original. También vía Weibo, famosa página Weibo. Tenemos un adelanto del upgrade kit de Go Beater Studio para el Masterpiece Movie Series MP12 Optimus Prime, el cual permitirá desaparecer las orejas de gatito. Y todo ese desmadre del modo alterno del famoso Masterpiece de la película de Bumblebee. Eso también va a estar en pre-orden por Tico Prime. New Age Toys se han revelado imágenes del NAH27 David, o más conocido como Optimus Prime G1, con un tamaño escala Legend de 11 centímetros de altura. Además, mencionan que su diseño es considerablemente diferente. Más del 30% de las piezas son nuevas que vienen incorporadas en esta nueva figura de Optimus Prime. Y el robot núcleo de su H28 Octavian, o sea, Ultramagnus, así se llama Octavian, otro de sus próximos lanzamientos de la compañía New Edge Toys, que realmente ellos están haciendo harina con sus versiones tamaño Legend 7. Y con eso ya ahora sí, ya terminamos las noticias de la semana, agradeciendo nuevamente a la página de Cybertron 21 por darnos toda esta información de la semana. Continúa ahora sí, don Cali Noticia de Colombia. última hora, Chompi. Noticia de Sí, última hora. dígame. La Liga goleó a Heredia. ¿Cuánto le metió? Eso 4 a sí. 1. Para No que me vea digas, usted mae. qué Mae, pero es que consecuente el fútbol tico, ¿verdad? eso es lo que no entiendo del campeonato de aquí, mae. Es increíble que, o sea, llegó Heredia y nos ganó a nosotros. Ni empecemos, Alex, ni empecemos, porque si no nos vamos a acostar a la medianoche No, hablando mae, que no. de la mediocridad del A fútbol mí de sí me aquí. gusta, a mí sí me gusta que la liga haya goleado a Heredia, porque si hay una rencilla entre los morados y los manudos, usted la rencilla de los catados contra los heredianos, mae, es No, pero es que, hiper-megalítica, mae. pero si hay No hay algo que cosa podemos, más. si hay algo que podemos conseguir los morados, los manudos y los cartagos. Mire, si No nos usted quiere. soportamos a los heredianos. Si usted quiere autoeliminarse o suicidarse, o sea, ya usted no quiere vivir más. Usted no sabe que yo voy jalando, vaya al mercado de Cartago y diga, viva Heredia. No sale vivo de ello. Para que vea, Dosis bro. letal. Ay, puta Cali, madre, pero es que Cali, así, salen volando así. así los chan, madre, los frescos de chan y de mozote. Así en el aire, bro. Cali, así te pregunto, a usted llega y hay una final Saprissa Heredia, ¿y usted quién prefiere que quede? Ney, cualquiera de los dos, sinceramente. Ok, no, Y porque es digamos, que. si usted me pregunta a mí entre la Liga de Heredia, yo siempre digo que la Liga, porque qué pereza aguantarse a los heredianos, man. Ya, esas varas también hay que tomarlas como con un grano de sal. Hay gente que le cuadra joder, hay gente que le gusta molestar, hay gente que no sabe joder porque se pasan. Pero, mira, Yo conozco a esta, el fútbol es yo obvio, conozco a. está bien disfrutarlo y la vara, pero tampoco agarrarlo así tan personal. Sensei, antes de que se empiece a tocar el tema principal, nada más le voy a tirar una ráfaga de comentarios. Sí, nada más, si quieres, anda leyéndolos, ya casi regreso, dale esta screen. Ok. Roberto de Moe nos dice, por lo que vemos, Hasbro se sacudió y ya vio que por las películas jala demasiado las figuras originales de los G1. Ojalá que estas películas que vienen nos den más de lo clásico. Por el momento, la de Rise of the Beast está haciendo eso. Y ahí yo más de uno, sí, parecido a lo que dijo Randita, por lo que voy a decir, probablemente más de uno me tiraría un botellazo, pero yo no pierdo la esperanza de que saquen una sexta y terminen la segunda trilogía, que no quede en el aire esa vara. Más que ya venía Unicron. Exacto, sí, Sí. la de Michael Bay, decís vos. Sí, o sea, no me importa si es Michael Bay o no,
Probablemente estaría con más optimismo si no fuera Michael Bay, pero por lo menos que le den continuidad, que no dejen esa quinta película inconclusa, ¿verdad? O esa segunda trilogía, más bien que diga. Yo te voy a decir algo, Cali. Yo siento que al Michael Bay darse cuenta que él ya no iba a dirigir más Transformers, lo que él hizo con esa última película fue: ah, sí, me quieren sacar, tome, les voy a dejar esta vara hecha un desmadre. Porque ese man en esa última película quiso meter como cuatro cosas diferentes en una sola. Si se pueden acomodar precuelas, te aseguro que se pueden acomodar bien a un guión decentico, ¿verdad? Tampoco es que también la gente como que tiene esa expectativa, ¿verdad? De que quieren que las películas se vuelvan como si fueran obras de arte de Martin Scorsese, ¿verdad? Y no, o sea, son películas de acción. Es como que usted pretenda eso de las de Rápidos y Furiosos, o sea, por favor, Cali, pero sí te voy a decir algo con la última, sí, ya, o sea, a mí me gustaban las de Rápidos y Furiosos, pero ya con esta última sí ya no, o sea, hay niveles. Yo no he visto ninguna. No me llama la atención. Cuánto nada más, don Cali y don Alex. Gente, vea, el día de hoy tenemos trivia y el ganador de la trivia se va a llevar nada más y nada menos que este trono cortesía de Gelson Vargas y su presita. Solo spring, 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 spring. Porque ya en estos últimos tres programas ya viene con rifa. Entonces, atentos también con la trivia. Ahorita les voy a decir cuál es la trivia y el primero que lo conteste en los comentarios, don Alex, está escribiendo, me lo va a pasar. Se lleva este trono para su casa, este trono Autobot, cortesía de Gerson Vargas y Solo Spring. Y ahora sí puede continuar, don Alex Spring. Aquí está la bolsita. Okay. Luis Richmond dice: saludos, son unos genios los de Hasbro. El Starscream 86 es el mismo molde del Air Race, solo que están ganando plata a puras extras. Ya hay más. ¿Qué les digo? O sea, es lo mismo que estamos hablando, ¿eh? O sea, es la misma Balibú, pero con diferente sombrero, pero es que ya hay gente que les gusta ese toque. Entonces, aquí con lo que va a decir Juan Pablo están los Hasbro Lovers, los Takara Lovers, los Fans Toys Lovers y los Randall, que es un MP44 Lover. Vea, Juan Pablo, y hay gente que nos ve. Vuelvo a repetirle, pon atención, vea. Ay, Dios mío, es que cómo le entro a esto, señor. No hay figura jamás se echa en el mercado, hijo de puta. Como el MP44. Cada tornillo casi es simétricamente puesto. Mire, tiene un tipo de destornillador específico para eso. Ni la Capris tiene tanta barra. Cada panel, ese formato de pintura que ni siquiera la de BMW lo tiene. Una articulación con una ingeniería que duró casi 15 años trabajando Takara Tomy en ese mae. Es que no hay. Vos decís, Chompi, que esa figura debería tener su propia habitación en el Museo Louvre, a la par de la habitación donde está la Mona Lisa. Que quitar a Mona Lisa y poner el 44 ahí, huevo. Ya está bárbaro. Ya está bárbaro. Además, esa exhibición, o más, Cali, esa pieza de exhibir una vez al año se exhibe nada más, ¿no? ¿Qué va a hacer las joyas de la corona en Inglaterra? Solo una vez ahí abren la vara, le exhiben media hora y va jalando una vara así. Y Gustavo Vargas Quesada se declara Transformer Lover. Transformer Lover, sí, sí, es que como todo, bueno, gente, también hay que ver una cosa, estamos hablando de lleno de Transformers, pero también en muchas otras colecciones, de cualquier otras líneas, es exactamente la misma vara, o sea, el clasismo, hijo de puta, ahí me disculpa la expresión, pero así es, que eso no, eso lo que en lugar de conllevar a un crecimiento de esto, lo que hace es podrirlo, como un cáncer, y los cánceres hay que extirparlos y erradicarlos, como se ha hecho también en Comunidad Transformer de Costa Rica. Y hablo ya, que... ¿Vos sabes algo, Chompi? Yo sí, también he visto que esa misma gente al final se van quedando solitos por sí solos, o sea, hay gente que podrá ser tolerante, pero al final la tolerancia tiene también como un límite, y al final la misma gente ya solita, mira... se van ganando el desprecio de la misma gente, entonces es que por eso exactamente Cari Colombia, y como la vez anterior habíamos hablado también, a ver, hacen sus núcleos y ellos se creen ahí la mamá Tomasa o la de esta vara, y no están mamando, ahí me disculpan, están mamando, así no es como ustedes lo piensan, y ahí
Entonces, su mismo núcleo pueden meterse en un vaso, un frasco de mayonesa, taparse y enterrarse 20 metros en el suelo. Y nadie los va a extrañar de nada. Ya, cada cosa en su cosa, acá en Colombia, igual como vos lo comentaste hace un ratico, yo me separé de esta vara porque hubo mucho pleito, mucho problema. Habías pasado, Cari, también en muchas decepciones que te hizo alejarte de mucho de esta vara. No de colección, sino de involucrarte en eventos, en cosas. Ah, sí, hay gente que quería explotar, digamos, lucrar basado en las cosas de uno, que hablaban por la espalda, mira que faltaban al honor, que de repente simplemente disfrutaban o gozaban criticando y vivían más desvelados por las cosas de los demás que las de uno, lo que uno tenía. Entonces, todo ese tipo de cosas, mira, yo conmigo no van. A mí me gusta llevar las varas en paz, particularmente. Le lava la voluntad, decís vos, Cali, Colombia. Sí, claro, claro. Hay gente que confunde la bondad con la debilidad, y eso sí, no. Que exactamente, y no son las cosas. Son las cosas, como me dijo una vez Cali, Colombia: mira, Chompi, tienen un paquete medio en Corroz de Costa Rica. Si no me lo dan, madre, vea, ¿sabe qué? Voy y me les orino ahí en el puerto. madre, esta Cali Colombia está poseído. No, es que sí, en serio, Cali Colombia, totalmente de acuerdo. Dice Roberto Bermúdez: por lo que vamos, Hasbro se sacudió y ya vio que por las películas, demasiado las figuras originales de los G1. Ojalá que estas películas que vienen no den más de lo no, dice, nos den más de lo clásico, más bien. De ahí, te voy a ser franco, a lo que hemos visto en las filtraciones de fotografías, don Roberto, esa película puede ser que salve un poco, así como lo dice Bumblebee, que salve la franquicia, ¿verdad? Obviamente, ya eso para ustedes, Cali incluido, un poco de harina, porque hey, van a venir versiones de Hasbro, versiones japonesas, Redecos, exclusivos, pero bueno, eso es lo que hay que esperar también. Pásame la otra, don Alistair Scream. Que sí, ah, bien. Perdón, ya estoy aquí. Cali, vea uh-huh. Randall Bravo, véalo. El que yo sé mejor, qué viejo más necio es este viejo. Cierto, hijo. Vea, Omar, Daniel, usted no puede pretender echarle azúcar al helado de la Dos Pinos. Ya eso ya está, porque está. Y no ocupa LED, porque LED y que el que yo, que esto, que porque tiene varas en inglés y que. Mire, Omar, Daniel, hasta que ese que yo no traiga el cajón. Exactamente. Hijo de puta. Pásame la también es vacilón, ¿verdad? Porque ese que yo, digamos, uno lo ve barato porque es solo el Optimus, pero si lo pones en perspectiva lo que cuesta el otro, y ese solo el cuerpo, tan barato no está. Es que, te voy a ser franco, Cari Colombia, realmente el MP44 es un Transformer caro, es caro, pero yo lo que hago es que lo divido para no huevarme, madre. Okay. $220 el Optimus Prime y $220 los accesorios, weón. Para contar, por ponerte un ejemplo, porque eso es lo que anda un Nemesis de ese Optimus Prime, el MP49, creo que es el Nemesis Prime, el que es negro, vale como $240, una vaina así. Y aún así, yo lo veo caro. No trae cajón. Es tamaño poco de plata. Sí, huevo, exactamente. Entonces, no lo veo de esa manera. Acuérdate que también está el MP10. Acuérdate que también está el MP04, el MP01. Bueno, pero es que ya eso sí son más. Estamos hablando de $500 ahorita. Pero sí, mucha gente. El problema de ese Optimus Prime es la harina. Pero compensa con lo que es, con lo que trae y el diseño que tiene el maje. Acuérdese lo que dijo Randall, eso charpada en oro y con el zafiro en el centro. Cada panel precisa, o sea, de ese huevo. Madrid. Dígame, Cali Colombia, dígame. Ah, perdón. No, nada más comentando que yo ya casi tengo que cortar, bueno, he cenado. Cali, antes que te vayas para ahorita, okay. Seguimos con los comentarios. Y ir cerrando con los comentarios de hecho tuyos también, Cali Colombia. Coleccionismo elitista en Costa Rica. No vamos a hablar fuera de aquí porque no tenemos, no somos quien para criticar nosotros, ¿verdad? Solo estamos dando un punto de vista local aquí, ¿verdad? Existen clasistas en esto, claro, en Costa Rica.
Pero vos, como uno de los viejos de coleccionar a nivel país, tu perspectiva de esto, Cali Colombia, y cómo se puede, no solo la parte crítica, sino cómo se puede mejorar, mae, para dejar de lado, totalmente ya de lado, ese racismo transformismo, mae, que más bien lo que hace es corromper la comunidad encima. Sí, por un lado, básicamente yo lo que recomiendo a la gente es los que pueden madurar, que maduren, si están metidos en esa nota, porque sí, o sea, es que no queda otra, y uno mismo simplemente aprender a ser como el teflón, ¿sí? Lo que la gente piensa, diga de uno, al final son opiniones, pero no, eso no lo hace uno, esto mismo, esto no hace nada. Mira, Chompi, yo a vos te conocí antes de tener un solo Transformer exhibido. O sea, a mí me encantan los Transformers, pero no me hacen mejor persona que ninguno de ustedes. Que ninguno. Y el día de mañana puede que no los tenga. A mí llega aquí alguien, me da una plata sensata por esta vara, te aseguro que le digo, deposíteme y con mucho gusto viene y es más, saco la semana de vacaciones para ayudarle a sacar todo. Es material, o sea, es muy bonito, es muy tuanis y todo, pero tampoco es que tiene que haber un apego. O sea, si usted lo define, sus posesiones, fue puta, trate de gastar un poquito menos en plástico y más en psicólogo, porque tenés un serio problema, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Uno no es las cosas que tiene, sino las cosas que uno hace. Cómo uno actúa, eso es lo que al final recala en la gente, no lo que uno tiene. O sea, exactamente, Cali Colombia, esa es la parte importante, o sea, no ofrecerse lo material. Man. Legal, si yo me pongo esas varas, ahora el comentario que dijo el compañero, que había escuchado que tenía todas las colecciones. Modestamente puedo decir que conozco muchísima gente en esto por tener tantos años, y he visto colecciones impresionantes, pero tampoco conozco una sola persona que pueda jactarse y decir que tiene todo. No lo existen. Y les decía, hay gente que tiene piezas únicas y no pueden decir que tienen todo. Exactamente. De igual manera, Cali Colombia, lo que hace uno es disfrutarlo. El tiempo que uno esté, después uno va jalando y los materiales no se los lleva, pero por lo menos se disfrutó. Esa es la parte importante. Pero hay gente que piensa que va jalando y también lo material va con ellos, ¿verdad? Sí, exactamente. Equivocado, mae. Está totalmente equivocado. Por ahí hace poquito alguien me criticó por Messenger. Dice que es que yo critico mucho. No, yo no critico, es que solo digo las cosas como son, pero sin menospreciar a la gente. Porque si yo fuera aquí un elógrata y un maestro, ¿cómo se llama? Sin un punto de vista decente, por decirlo de esa manera. Hey, pues nadie se conectaría a este programa, Cali Colombia. No estuviéramos casi ya 2 años aquí. Y no solo hablando de Brandon, es con todos ustedes. El programa es de ustedes. Entonces, esa es la parte también importante, Cali Colombia. Que de tu boca, de tus palabras, la gente se dé cuenta que también este viejo coleccionar tiene un pensamiento bueno y que es para ayudar al coleccionismo para que siga muchos años más, güey. Correcto. A pura vida. Igual, Cali Colombia, yo te agradezco mucho, mae, por haber estado con nosotros este ratico, mae, vacilando. No, hombre, a ustedes por la invitación y a todos los que se conectaron para interactuar un rato y hablar y siempre disfrutar del plástico transformil. Exactamente. Tanto nos apasiona. Vamos a ver si tal vez en unos meses, Cali Colombia, hagamos un especialito para la gente que quiere ver tu colección. Ahí nos organizamos. Claro. Me parece muy bien. Calidad. Muchachos. Que haya cafecito, ¿eh? Bonita noche. Por ahí, muchas gracias, un placer, como siempre. Gran placer, mi hermanito. Muchísimas gracias, Juan. Chaito, gracias a ustedes. Por allá. Que descanse, va a tomarse esa mamila, güey. ¡Salud! Tonto, güey. ¿Qué es lo que quiere el Seguro Social? ¡Salud! Así es, papá. Hasta luego, bonita noche. Bueno, por allá. Chao, Cali, muchísimas gracias, Juan. Bueno, ahí estuvimos con el Cali Colombia, TRM, más conocido que el W0, ¿ah? Don Alex Tascrín, fue puñal, ya pasamos las 2 horas, mae. Dice Leonardo Ulate, dice, algo que sí me mantiene huevado es que el repack de Scourge, ya con eso en la mira, si uno está haciendo Studio 086, es mejor no comprar el Galvatron ni el Cyclonus,
porque los van a sacar de nuevo con caja numerada, Leonardo. Es que ya usted ya está metido en esa bronca. Y yo les dije a muchos cuando empezó Studio Series de Hasbro que esto iba de largo, largo, y dicho abarcar, y hecho. Abarcar todas las películas. ¿Están listos para vos? Ya tienen que seguir en eso. Ahora, dele gracias que Hasbro está sacando estas nuevas Wave. Porque si Hasbro se hubiera quedado hasta en los mediados de los 2000 con la trilogía de Unicron, ya hay nada nuevo, solo clásico y tres veces o cuatro veces más de lo que pagan ustedes por un Studio Series. Ahí lo dejo el Cali, Colombia. Dice Douglas Santamaría, dice, eso, Carlos Alberto León, un gusto verte por acá, un gran saludo, mi hermanito. Sí, bueno, excelente, sí, ahí estuvimos con el Cali, Colombia, le agradezco a él. Hoffer era el gemelo de Pipe, sí, correcto, Víctor Espíritu Hoffer, Gustavo Vargas, correcto, eso es el disfrute personal y más si se puede compartir con otros que lo sienten igual, exactamente, don Gustavo Vargas. Sí, porque si ustedes no sienten esto y solo coleccionan por coleccionar, entonces ¿para qué coleccionan? Yo lo veo de esa manera. Viva a San Carlos, dice Mauricio Vega, volverte. Qué madre, ¿eh? Michael Mega Prime dice, le voy a mandar el chino. No, más bien, mándeme al señor de Hasbro. ¿Por qué me lo esconde? ¿Por qué me esconde ese señor, caramba? Puta, güey. Ay, muchas, se me olvidó decirle a Cali, compañeros, y a Google esta screen, que sí, que pensaba de un relanzamiento del Unicroma. Bueno, ahí después lo agarramos al Cali Colombia. Ruego Maña Casillo, sí, totalmente de acuerdo con Cali. Como le comenté una vez, yo también iba a eventos y salía uno, wow, bueno, ahí está. No son experiencias gratas en esos eventos de hace años, ¿verdad? Y no son uno o dos, son ya varias gente que dice lo mismo, ¿verdad? Quién sabe si yo hubiera estado en esos eventos, man. Yo seguro hubiera salido agarrado con más de uno ahí. Michael Esteban Retán dice, nunca falta, es mejor hacerse de un lado. En lo personal, algunas personas se me han acercado pidiendo que les muestre la cole o que quiero exhibir, pero siento como en todo, dice, uno tiene que saber con quién comparte, hasta esto es tan bonito coleccionar, se encuentra uno con cada artista. Don Michael Esteban, vea, le voy a ser franco, tanto respeto tiene alguien que muestre su colección como alguien que no la muestre, que sea solo personal, hay que respetarlo. Exacto. Indiferentemente, ¿verdad? Mal está Scream, hay que respetar. Eso es todo. Aquí ya clara McDaniel. Dice, McDaniel Mega Prime dice, es por la joda, nada más el 44 es un piezo, dale un aplauso a McDaniel Mega Prime, porque ahora sí ya pasó al lado oscuro. Que por fin reaccionó, es que ya abrió el... años después, ya, ya abrió, ¿cómo era que decía usted? Ya abrió su mente, su chakra, su voz astral, güey. ¿Cómo se llama? Sí, porque el 44 salió en agosto de 2019, no, salió en septiembre de 2019 a septiembre de 2021, hace dos años, man. ¿Cómo costó, ah? Dice Michael Esteban Retana, comer callado, eso solo aplica para las novias, don Michael Esteban. Melvisano, siempre y cuando la crítica sea constructiva, no debe existir ningún problema. Así es, don Randall, decir las cosas como son. Exactamente, don Melvisano, pero con mucho respeto. Con mucho respeto, porque vuelvo a repetir, este servidor no tiene la última palabra aquí. Muchos de ustedes que conocen más que yo y que pueden aportar muchísimo, ya que estén un poco apartados de la comunidad o de esto, hey, nuevamente les vuelvo a repetir, hay que respetarlos. Manada Mega Prime dice, esto es para compartir y vacilar, nada más esto se hace más que otros. Ah, sí, Manada Mega Prime dice, esto es puro, como le digo, esto es parte del folclore de la comunidad de Costa Rica. Ahí Michael Esteban, cuando se está despidiendo Cali. Ah, ok, sí, ya se fue el Cali Colombia o don Michael, pero ahí lo tenemos después. Qué manera, ya vimos el público aplaudiendo, solo calidad, después de dos años. Qué madre, ¿eh? Ahí ya estamos al día. Ya estamos al día. Bueno, gente, yo sinceramente, ay, la trivia, vamos a ver cómo estamos aquí. Excelente. Vea, gente, la trivia de la noche para que se lleven este asientico de Autobots. Trivia de la semana, atención. Esta semana empezó una nueva convención
Transformil, famosa ya a nivel mundial. ¿Cómo se llama la convención de Transformers que se celebra anualmente en Europa? Empezó el día de ayer, viernes, y culmina el día de mañana. ¿Cómo se llama la convención que anualmente se celebra en Europa? Como parte importante, en América se llama la TFCon, ¿sí? En la parte en Estados Unidos. Pero en la parte europea hay otra convención, todavía más pichuda que esa. ¿Cómo se llama esa convención? El que me lo dice se gana el asientito de para Escala Legends y Escala Deluxe de Autobots, cortesía de Gerson Vargas y su empresa Solo Spring, que también le mando un gran saludo a toda la gente de la comunidad Transformers Occidente, que siempre están al pie del cañón con este servidor, Don Alistair Scream y Transformers Edición Limitada. Y acuérdense también, gente, que por cierto, tuvieron una grilla muy entretenida en su canal de YouTube. Acuérdense también, gente, que el próximo sábado, si Dios mediante, estaré solamente servidor a las 7:30, porque Don Alistair Scream tiene un compromiso con la gente de la WWE. Entonces, correcto, él necesita estar ahí, importante. Entonces, yo voy a estar en el formato normal de Transformación Vital. Recuerde que hemos estado en estos formatos de programas, celebrando ya los 100 programas, que Alex, nuevamente te agradezco mucho por estar ahí brindándome ese soporte tremendo. Con mucho gusto, el honor es mío, más bien, recuerde. No, muchas gracias, entonces, claro, qué par de pintas, Cali, y ya le está Scream. Páseme, ¿qué dice Don Luisito Méndez? TF Nation, un aplauso a Luisito, se ganó el asiento de Autobot, claro que sí, ahí está, TF Nation, que por cierto ya viene TF Nation para 2022 el 2 y 14 de agosto del próximo año también. Un aplauso. Luisito Méndez, calidad, ahí en transcurso de estos días, de esta semana, Luisito, le pongo un mensajito, si está ahí, le llevo el acetico, mi hermanito, calidad, yo creo que le queda apenas para esa cuore suya ahí, mi hermano, que Luisito trae una colección calidad, del agua a la perra. así están las cosas. Muchísimas gracias a todos por participar en este en vivo, a todos por poner sus comentarios, pues son muy importantes, y recuerden que sin ustedes no hacemos el programa. Agradecer también a Don Manuel Vega Prime y a toda la gente de los administradores de la comunidad Transformers Costa Rica, que les recuerdo que en la comunidad próximamente va a haber una rifa con una de las piezas que nos regaló el señor de Hasbro, que es en serio, no es joda, es que la gente piensa que eso es un chingue, ¿eh? No, ahí está el señor de Hasbro, que se fijó en Comunidad Transformer Costa Rica. Yo me alegro mucho por los señores administradores, porque ya Hasbro volvió la mirada a la comunidad y pues donó una piecita que próximamente Don McDaniel Vega Prime va a hacer una rifa con todos los y las compañeros que están dentro de Comunidad Transformer Costa Rica. Además, dígame. Que eso era algo que les iba a decir. Recuérdense que hay un Instagram de la comunidad en el cual ustedes pueden compartir sus fotos de lo que serían sus colecciones. Si están interesados en postear las fotos, pueden postearlas en Facebook y decir que autorizan para subirlas en el Instagram. Y los que estamos encargados de subir fotos en el Instagram, con mucho gusto lo podemos hacer. Exactamente, sí. Y recordarles también que se viene la reunión de Transformer Edición Limitada junto con la comunidad Transformer Costa Rica. Vamos a ver si podemos hacer la reunioncita, ya que ha costado por la pandemia, ¿verdad? Pero ya es hora de la reunión oficial de coleccionismo de Transformers en nuestro país, porque eso sí puedo decir que es oficial. Ya los que no estén ahí, pues ya eso es un problema de ellos, sus tortas se jalaron, ¿verdad? Entonces vamos a ver si la podemos hacer en estos próximos meses. Yo les estoy anunciando, Don Manuel va a anunciar también por medio del muro de la comunidad Transformer Costa Rica. Espero también contar con la presencia de los buenos amigos de Occidente también, que son parte importante también en la comunidad Transformer Costa Rica, y hacer no diferente, sino hacer todo en una sola, algo bien ameno, bien familiar, obviamente con derecho de admisión, ¿verdad? Porque el que se porta mal no puede estar ahí.
tampoco va a haber alcohol, va a ser una de las propuestas que estoy trabajando con la gente de la comunidad de Transformers Costa Rica. Y pues nada, abierto para que ustedes puedan llevar sus superpiezas y exhibirlas también en esa convención, pequeña convención, ¿verdad? Transformé, pero que ya nos hace falta a todos para saludar y hablar y conversar un poquito acerca de esto. Ojalá que estén también todos, o por lo menos la mayoría, vacunados para cuidarnos bastante con el distanciamiento, mascarilla, buen alcohol para las manos, no para echar, eso es otra cosa, ya pueden ir a la cantina si quieren, ¿verdad? Juanca, por el momento McDaniel está esperando que le llegue la figura enviada por Hasbro, y ya una vez que se tenga la figura se va a postear en qué forma se va a hacer la rifa o la entrada de cupos o la forma en que ellos lo vayan a hacer, pero están esperando que llegue. Juanca, no pierde una. Ya está ahí, hijo de puta. Pegará lotería ese viejo. Para preguntar el número. Contanos, Juan, que has pegado lotería. Ay, hijo de puta, madre. Qué increíble, ¿eh? Pero bueno, gente, después de la publicidad de Juanca Guzmán en las rifas, pues no me queda más que agradecerle a cada uno de ustedes, por estar en sintonía con este servidor, Don Alistair Screen y Cali Colombia, que ya jaló, estaba muriendo de hambre, ¿eh? En este programa número 98 de Transformers. Edición limitada, muchísimas gracias a todos. Ahí propuso un nombre, Unboxing Toys Convention. Unboxing Toys Convention, Rollo Maña de Castillo. Yo creo que el Unboxing Toys Convention es de México, creo. Es mexicano. Lo hace Lalo Cárdenas, si no mal recuerdo. Cuando estaba la comunidad de Transforme México abierta. Bueno, yo creo que ahora está igual, comunidad Transforme México, pero es como un grupo cerrado ahí. Espero contar con Lalo Cárdenas en algún momento en los envíos de Transforma Edición Limitada para que él nos comente cómo se ve también la parte de colección en la comunidad en sí. Pues he tenido a buenos amigos de México que no están dentro de esa comunidad de Transformers. Nos han comentado más o menos por qué no han estado, pero bueno, eso es parte de todo esto. Igual les comento también que el próximo sábado pues no tendré invitado especial. Pero sí, el siguiente sábado voy a tener dos invitados súper especiales, súper conocidos de todos ustedes, youtuberos internacionales del coleccionismo Transformers, muy queridos también. Vamos a tenerlos también aquí en Transformers Edición Limitada. Y también, obviamente, pues va a estar Don Alistair Screen con nosotros, ¿verdad? Don Alistair Screen, antes, algunas palabras antes de cerrar el programa. No, que llegaron unos cuantos comentarios más. Ah, bueno, dice Juanca Guzmán, pura vida, Alex. Alex, eso que le pone Juanca ahí es chota para ese Scorpion. No, no, yo creo que fue por la explicación de lo de la rifa. Ah, ok. Tiempos, jaja, ha pegado dice tiempos. Que ha pegado tiempos. Es una guagua. Dice, mandame Mega Prime. Estoy esperando primero que me llegue el contrato que mandó Hasbro. Dice, contratito, oígala. Sí, 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 pero vuelvo a repetirlo, mandame Mega Prime. ¿Por qué no me pasa el link de ese de hombre? Yo solo lo que quiero es el relanzamiento del Unicron. ¡Puta! Bueno, tirada, man. Juanca Guzmán, por eso es un vicio, dice. No es seguido. Juanca juega, compra tiempos, rifas, juega 21, el famoso ROM, tablero, apostadita, bola negra, de esos que pegan la chapa en la pared y, no, porque esos del Pizuica, decía mi abuela, bolero, pelea de gallos, de toda la apuesta, Juanca Guzmán. Mandame Mega Prime. Después de eso hacemos la dinámica para regalar la primera figura. Ah, sí, señor. De acuerdo. No, de hecho, aquí a Juanca solo le falta apostar en carrera de caballos, pero es que aquí no hay. Pero hay pelea de gallos, güey. Es ilegal, pero el hombre se manda lo ilegal, ¿eh? También. No, qué pecado los gallos, madre, se va tan mal, bro. Oiga. Dice Gustavo Vargas, que sea Unicron SS86 para todos. Claro, Gustavo. Yo sé que estoy pusiendo el de War for Cybertron, pero o sea, ya no, es imposible. Sí hay, gente, sí hay Unicron de War for Cybertron, del grandotote, precioso, hermoso, pero hey, los revendedores o la gente que lo compró lo está vendiendo en lo que ellos lo compraron, y hay que ser legal también. 1500, 1600, lo he visto en 2000. Hay un loco que está pidiendo $10,000 por él. Sí, pero ¿qué tiene chapeado en oro o qué? De ahí un está escribiendo. Es que le voy a hacer franco. Ese Unicron, si no se compra ahorita, que anda rondando entre los 1,000 a 1,500,
En 5 años de Unicron, de verdad que va a costar $10,000. Porque ellos son piezas únicas. Eso sí. Deje que empiece a bretear y préstamo en el popular. Tira, hijo de puta. Sí, muy bonito, ¿eh? El mae ahí atrás, bien bonito, ¿eh? Y el hombre echando intereses a lo mae. Exactamente. Eso, no, 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 eso es el problema de sacar ese tipo de cosas. Sí, no. Tal vez un tasa cero a 180 meses, no hay, no, ahora sí. O llega usted, tome, aquí está. ¡Ay! El riñón, tome. Dame la figura. No, no, qué va, es que no. Ya, para uno pobre, güey, queda $1,500, mae. Es complicado, mae. Complicado, pero yo, bueno, nada es imposible, nada es imposible, ¿eh? Yo gasto esa cantidad de plata y no, usted es un no, porque si usted está listo para la foto, su señora futura esposa, lo siento, ¿eh? No, por eso, yo gasto esa cantidad de plata y ¿por qué crees que Lin Lin se enojó? Me decía Lin Lin, ¿vale? Randall, pasemos ahí al otro nivel, y no, Lin Lin, no, que ella es colombiana, pasemos a otro nivel, Randall, y no, Lin Lin, no, sigamos así como estamos, no, es que usted me está vacilando, no, mentira, Lin Lin, yo a usted la quiero mucho, yo sabía que si me caso con Lin Lin, a la mierda de la colección. Qué madre de puta. Más comentarios, don Alistair Scream. Todo listo ya. Vamos listos, gente, muchísimas gracias, recuerden, próximo sábado 7:30, voy a transmitir directamente de la comunidad Transforme Costa Rica y pues compartir con todos ustedes más noticias, más información, cosas relevantes y pues nada, muchísimas gracias y recuerden, bueno, 7:30, si una gente no pasa nada, y recuerden que al final todos y todas somos Edición Limitada. Lugar está Screen, muchísimas gracias, mi hermanito. Con muchísimo gusto. Muy y gracias a todos ustedes. Pasen y que las mamás pasen un feliz Día de la Madre, mañana 15 de agosto. Un abrazo a todas, de lo mejor. Por allá, Juanca. Igualmente, buenas noches. Buenas noches a todos. Transformers, edición.